Bienvenidos al debate de Jurassic World Dominion. Cuento aquí con Jonah Custodio. Hola John, ¿qué tal? Un placer estar aquí como siempre. Pues aquí estamos para hablar de este subproducto para mí. Clone Prince, experto en Parque Jurásico, amante de la saga, que tenía muchísimas ganas de verla. Sí, pero bueno, ahí quedaron las ganas. Yo creo que hoy vamos a estar, creo que yo, aventuro, que vamos a estar bastante de acuerdo todos. Y nada, a ver si sobrevivimos al debate, porque el calor que hace no sé si nos va a permitir. Destrípala, me dicen por ahí, destrípala. Pues tendré que sacar aquí, tendré que sacar el cuchillo del Joker para destriparla. Mi amiga tiene Mira, cara morada, pobre. sí señor, ahí, Siempre, escala ah, no, la, 1-1. no la habías visto, claro. Para poner Ese no una lo había sonrisa. visto yo, ese no me lo sabía yo, Tengo una versión más Para pasar. peligrosa. Este es jodido, pero tengo otra. Lo que pasa es que hay que hacerla, pero si no, se baja un poco. Eso es para poner una sonrisa en la boca, en la cara de los que vieron la Uy, película. uy. No tengo. Ese salió cuando la película. Luego tengo este. La Este sí que es película. peligroso. Este sí que este es mortal, mortífero. Ese no se Este me puede sacar corta a la varias veces. calle. Este sí que me corta varias veces. Pero es el Ostras. extractor. Pero es igualito. Bueno, venga, Niños. para destripar ahí a los dinosaurios. Niños, ¿no veis esto en casa? Federico también creo que tiene algún utensilio de matanzas que nos puede servir para hablar de esta película. Esta película que ha costado cerca de 200 millones de dólares. Bueno, Fede, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estamos? Experto en. Ahí tenéis su libro de Parque Jurásico, experto en Steven Spielberg. Eso es. Bueno, hablando de libros de Parque Jurásico, ahora hace poco que salió uno buenísimo, que ya había salido hace más tiempo en inglés, pero se publicó, creo que el mes pasado, hace 2 meses, en castellano, que es la guía visual definitiva de Parque Jurásico, con todas las pelis, no incluye la actual, por suerte para muchos, pero vamos, genial, con todo tipo de desplegables, fichas y tal, un libro brutal, genial. Yo creo que el libro más completo que he visto sobre la saga, la guía visual definitiva, recomendado. Oye, tú ya Nos tendrás adentramos. The Batman en Steelbook, ¿no? Varias. Ah, sí, ahí está. 200.000 No, ediciones. de momento solo tengo una en Steelbook, que es el de la La interrogación italiana. con la efigie de Batman, la italiana, ahí Ah, está. la italiana. La italiana. Bueno, ya hablaremos de lo de Joker 2, el musical, Ah, oh, sí, con hay Lady que Gaga. hablar. Habrá que hacer un debate de eso mañana, a lo mejor. Sí, se Claro puede. que sí. Bueno, a ver. Jonah, ¿qué te ha parecido esta Dominion? ¿De dominio? Bueno, yo no sé aquí quién domina aquí, si las langostas esas voladoras Bueno, antes de mi opinión sobre la película, ya que estamos, Clau empezó con el coleccionismo, voy a mostrar acá lo que soy fan de la saga. Sobre todo cuando me compré la primera en DVD. bueno, todos tenemos. Yo tengo hasta VHS, ¿eh? Perdón. Y bueno, la colección que salió también en DVD. De ahí conocí las bondades del Blu-ray. Y bueno, tengo acá la trilogía que viene ahí Oh, amigos, con el sí, señor. Tiranosaurios rompiendo la puerta. Escena que Qué no salió en la chulo. película, pero emula un poco, pues, ¿no? A esa escena final cuando Claro. cae el cartel, ¿no? De Totalmente. Jurassic. Y ahí al fondo están las películas, la Ahí está. trilogía. Te has aguantado sin sacarlo de la caja, ¿eh? El diorama No, sí lo he sacado, sí lo he del sacado. tiranosaurio. Ah, y lo has vuelto a No, sí abrir. lo he Claro, sacado para claro, verlo. justo. Sí. Y es que lo saqué y no sé dónde estará. Estará por ahí Ah, porque lo sí. tengo suelto de, claro, lo tengo Ah. suelto. La caja por un lado y la figura por otro. Pero es que es Ah, genial, entiendo. ese pack increíble. Sí, y Sí, las sí. texturas del dinosaurio es impresionante. Y acá viene pues la trilogía, que por cierto, la 3, la Jurassic Park 3, a mí me gusta. Tiene sus cosas media raras, pero mucho, o sea, es una de las mejores, ¿no? De las originales. Dirigida por Ay, Joe ay. Johnston, que es Sí, la 3. el mismo director de Capitán América, el primer Vengador. Un artesano, como se suele decir. Sí, es una película decente. O sea, no está por debajo de las dos de Spielberg, pero me parece una película decente, sí. Me ha rescatado mis VHS. VHS. Wow. VHS de la época. Me la tengo aquí. Terminator 2. Terminator 2. Sí, señor. 2. Anda que no le di guerra a esta película, no Con el logo de Carolco y todo, fíjate. Carolco, claro. Sí, Ahí aquí. está con el sticker de los Oscars. Sí. Luego tengo
Muñeco diabólico, que está bien aquí. El número de... Esa es de videoclub, ¿eh? Esa la compraste. Se la compré al de videoclub, sí. Hay que poner el precio en pesetas. Ahí sale 1995 pesetas. No, porque esa es de alquiler, Clon. No, este es el número de la película. De inventario. Inventario del videoclub. Esas eran ediciones exclusivas para alquiler. Yo también compré alguna cuando cerró algún videoclub, sí, sí. Sí, claro, yo también compré cajas de eso, pero al final las vendí todos. Es que me encantaba la portada. Y fíjate, Clown, bueno, Batman. Wow. Sí. Le voy a echar ese, sí, señor. Esa sí es de venta. Esta sí es de venta. También se ve, además, la marca del precio quitado, yo creo. Ahí en la A de Batman. Bueno, y fíjate, la banda esa como gris que hay alrededor pone edición para venta. Es que esto era de Madrid. Esa tienda que había en Gran Vía, que era de música, que luego quitaron. Ah, Madrid Rock. Madrid Rock. Creo que me la compré en Madrid Rock. Jo, ¿Y cómo no podía tener? Oh, eso no lo tengo yo. Me encanta. Ostras, sí, señor. Hay una aventura que comenzó hace 65 millones de años. La edición en... Maravilla, En VHS de Parque Jurásico. Yo tengo varias, pero voy a buscar una que me parece muy especial, que quiero enseñar también. Voy a buscar una concreta. Un momentín. Esto eran joyas. Claro. Tengo más. Esto me parece... Mientras busca este. Yo conservo el que he enseñado alguna vez, el de Batman, que simplemente porque venía el anuncio del concurso ese del Batmóvil que gané, ¿no? Ah, claro. Claro, esa la conservo. Y alguna más por ahí suelta, pero las de la trilogía de Star Wars, alguna más, pero poco más. A ver, ¿qué mostráis por ahí? Bueno, yo tengo esta. Yo creo que este Jonah era el pack de Blu-ray que sale con la... Ese le tenemos todos. Esa, y esta es mi favorita. Que sale esa también la tengo yo. Yo la vi en el cine, en tres dimensiones. ¿La viste? También, sí. Me encantó ahí que se reestrenara y tal. Y fui tres veces a ver a verla en 3D. Yo también tengo esa. Y además tengo que decir que de los Blu-ray 3D creo que técnicamente es de los mejores, ¿eh? O sea, es impresionante el 3D y además teniendo en cuenta que es una conversión, ¿no? Que no está rodada originalmente en 3D, ¿no? Totalmente. Yo, de hecho, eché de menos que no se estrenaran más cines de España. Vamos, yo tuve que ir a Valladolid y tal, porque en mi ciudad no se estrenaba. Yo la vi en Nasica, la 1 en 3D. Estuvo muy bien. Estuvo muy bien. La conversión era como la de Titanic, que también estuvo muy bien la de Titanic. Mira, sí. El Jonah. ¿Te parece un video de... ¡Ah! Jurassic World, claro. Jurassic World. También tienes esa. El Indominus. El Indominus con el T-Rex, ¿no? Que son sujetalibros, pero obviamente no voy a sujetar ningún libro. Que acá viene pues la película también en 3D, ¿no? En una caja metálica viene dentro del pack. Vaya máquina y una custodia, sí, señor. Yo tengo la camiseta de Jurassic World, pero no me la iba a poner. Es que ya Jurassic World ya no me pone. A mí ya está. A mí la primera. Jurassic World. Sí. A mí ni la primera. La primera, bueno, se deja ver, pero... Mira, sí, la camiseta representa un poco lo que creo que han hecho con la saga en esta última película. ¿Qué os parece? sí, representa... Totalmente. Un buen resumen, sí. Aunque le falta por ahí un encendedor quemándose tu polo, ahí representa más lo que han hecho con... Yo diría con la trilogía entera de Jurassic World. Pero... Sí. A mí la 1 me gusta porque se ve algo distinto, que es el parque abierto y todo eso, ¿no? Al final ya es medio episodio 7, pero rescato lo de la... Lo del parque abierto no se aprovecha nada. Al final es cuando atacan los pterodáctilos... Es muy poquito, es 5 minutos. Estos se van con la bola esa y ya todo se centra en rescatar a los niños, como en la primera. Así es que, Clown, tú no tienes esto. Ah, pero tengo muchas figuras de Jurassic Park también. Sí. Pero mira, ¿es del mundo perdido o de la primera? No, está de la primera. Esta figura es del 90 y pico. 93, ahí está. Sí, ahí más lleva la JP, vamos, que llevaban todas las... Si no son JP, no son los auténticos. Claro, yo estaba... En aquellos tiempos no había tanto pirateo.
Uy, no luego te creas, luego estaba... tengo aquí al señor T-Rex. Al T-Rex. Que aquí ya se ha empezado a abrir. Oh. Claro, pero ese sí es del Mundo Perdido, ¿no? ¿O es también de la 1? No, no, es que esta es de la primera película. Ah, es también de la primera. Es que es la primera, pero... Mira, fíjate, si hasta podías ver las... Sí, que hacían el... Sí, sí. Hay muchos dinosaurios de esa línea de juguetes que tenían esa función, sí, sí, de quitarle un trozo de piel ahí para... El Dino Damage, se llama Dino Damage. Sí, yo no sé si lo había más grande, pero bueno. Pero fíjate que no está pegajoso, ¿eh? Ya han pasado muchos años. O sea, esta goma, buenísima. Sí, bueno, consérvalos bien, que están muy cotizados en eBay, tanto los de Jurassic Park 1 del 93 como del Mundo Perdido. Todos los juguetes bueno, de... Fíjate quién tengo aquí. La primera edición de Master de Skeletor, de los Masters del Universo. Este está un poquito pegajoso, pero bueno. Aguanta bien, como las tortugas ninja. Por ahí andan. Claro. Bueno, mira, otro VHS. Moonwalker. Wow. Oh. Tengo yo. Estoy jugando desde hace poco al videojuego de Moonwalker. ¿El arcade o el de...? El arcade, Mega Drive. Y una de mis películas favoritas. El silencio de las sombras. Que por detrás sale Anthony Hopkins. Ah. Bueno, estamos volviendo a lo retro. A lo retro. Bueno. A ver, Jonah, ¿qué te ha parecido la película? Ya, han habido algunas cosas que me han gustado, pero son algunas, muy pocas. La presentación del gigantosaurio y poco más, ¿no? De ahí, por ratos, incluso los primeros dos actos se me han hecho aburridos. Cada vez que había un corte, yo dije, vamos a ver algún dinosaurio, algún ataque, algo, nada. Corte, otra vez al laboratorio. Corte, otra vez a la pareja, pues, ¿no? De Bryce Dallas Howard con Star-Lord. Corte, otra vez al laboratorio. Se me hacía medio repetitiva y... Y los bichos, esos, las langostas, o sea, si ya tienes bichos que pueden tumbarte la cadena alimenticia de por sí, o sea, imagínate que los carnívoros comiencen a devorarse al ganado, a las vacas, ahí nos podían dejar pues sin alimento rápidamente, ¿no? Y de ahí comernos a nosotros mismos. Pero no, tenían que crear pues unas langostas que se comen el... Y era medio interestelar, ¿verdad? Porque se estaba acabando el suministro de las semillas, ¿no? Que es lo que pasó también en Interestelar. Entonces algo nuevamente repetitivo, medio sacado de otros lugares. Le ha faltado acción, bastante acción. El actor de Louis Dobson, generalmente me gusta, que es el que hace del papá de Peter Parker en las increíbles Amazing Spider-Man, pero por lo menos consíguete un actor parecido al de la primera, ¿no? Y yo sé que el primero está en la cárcel, está ahí por... Ah, pero no era el mismo actor, no era el mismo actor. No es el mismo actor. El actor de la primera está en la cárcel por por algo de acoso o abuso sexual. Mm. Entonces, por eso no he podido contar con él. Hay que explicar esto. Hablamos del tipo canoso, el malo maloso, terrible, es un personaje terrible. Malo genérico. Ese pues es el que le contrata al gordo en la primera para que con el bote de la barba y tal, de espuma de barba, que, que consiga esto de los dinosaurios. Claro, el conocido meme, ¿no? El Dobson. Él es Dobson. A nadie le importa, ¿no? El meme tan conocido ahí, mira, me había olvidado de los de la primera película, que también su adición es como que no tiene mucho sentido, porque si ella era una botánica, una paleobotánica, él es excavador, ¿qué van a conocer ellos de los insectos? De que sí, tienen ADN de esa época, del Cretácico y todo eso, pero no son expertos en eso. O sea, dale, puedes hacer una especialización, un doctorado después, pero eso no te lo explican en la película. Entonces, que no, muy, muy forzada la inclusión de ellos, como que ya tienes que meterlo sí o sí. Y ayer, no, yo no he visto ninguna opinión de nadie sobre esta película, ni siquiera la tuya yo no la he podido ver todavía, pero he visto también una declaración del director diciendo de que no, lo que pasa es que no hemos puesto a dinosaurios atacando muchas ciudades porque no es creíble, es como si hubiera como si hubieran tigres sueltos atacando a las personas. Entonces, como que, ¿para qué prometes algo en la cinta anterior? ¿Para qué prometes algo y lo promocionas como tal? Si al final va a quedar en nada y va a quedar en unas langostas que,
que no sé, que no tiene ya mucho sentido. O sea, si vas a prometer algo, pues cúmplelo. Y tienes 200 millones de presupuesto, tienes el dinero para poder hacerlo. No creo que esas langostas animadas hayan costado 200 millones, ¿no? O era para el sueldo de los actores, quizás, no lo sé. Pero sí, he salido decepcionado. Incluso ayer en mi sala, la película no tiene acá ni que semana y media de estrenado, en la sala estábamos mi esposa y yo, había otra pareja más adelante y una señora sola. La pareja se paró y se fue antes de comenzar más o menos empezando el tercer acto. Supongo que habrán sentido pues lo mismo que yo. Entonces, eso dice mucho. La primera sala vacía y encima de los cinco que hay, dos se van antes de empezar el tercer acto de la película. Eso la verdad que dice muchísimo. No sé cómo le está yendo en taquilla, supongo que le estará yendo bien por todo los primeros días de estreno. Uh-huh. Pero hay que ver qué es lo que pasa, si se va cayendo, porque en Estados Unidos son muy amantes de los dinosaurios. Pero pues manéjalos bien, pues, ¿no? O sea, no, muchas cosas sin sentido, la verdad. Aburrido. Por cierto, yo hay algo que no dije en mi crítica, que luego recordé, que es spoiler, y es esta puta mierda, esta resolución por la que las langostas salen del lugar donde se encontraban. Ardiendo, o sea, toda esa secuencia de las langostas ardiendo, escapándose y que prenden fuego a esa caída de meteoritos. ¿Qué coño es eso, de verdad? Claro, es que no eso es lo más surrealista que he visto en mi puta vida. O sea, unas langostas volando, pero en manada. O sea, era como, bueno, lo que dicen, ¿no? Un enjambre. Un enjambre volando con fuego que da esto muy bonito, y luego eso prende el bosque y se había que prender el bosque con las langostas que se escapan, ¿verdad? O sea, Sí, yo ahí me quedo la duda de si querían hacer un homenaje a la hipótesis del meteorito, de la extinción de los dinosaurios, ¿no? Sí, el claro, efecto que es muy bonito. Meteorito. Yo quiero hacer eso, pero vamos, como la mayor parte de elementos de la peli no tiene mucho sentido, tampoco me lo he planteado muy en profundidad, ¿no? Y luego, claro, era imprescindible también para poder hacer el chistecito con Ian Malcolm de la referencia de la antorcha. ¿No? Uh-huh. Para ahuyentar al Rex usa la antorcha en Jurassic Park 1 y aquí usa el palo prendido con una langosta, ¿no? Con una referencia chistosa bastante deficiente, en mi opinión. Sí. Y que no tiene sentido porque el gigantosaurio, escenas antes, se comió una langosta en fuego y normal, hasta la saboreó. Y de ahí Michael se la tira en la boca y sí le dolió. A ver, clown, di lo que... ¿Qué te ha parecido la película? Vamos a ver, yo considero que hay que haberlo hecho muy mal para tener tan decepcionado a un fanboy como yo de la saga, porque yo también soy muy fanboy y a mí me habrían tenido contento con muy poquito. O sea, yo tampoco es que fuera exigiendo, o sea, yo con haber cumplido con las escenas de acción de los dinosaurios, con la nostalgia, con el cast, con el trío original y demás, pues ya habría salido uno satisfecho, pero no, yo he salido... O sea, es que durante el visionado, en muchos momentos estaba preguntando qué estaba pasando ahí, qué extrañísima la trama, ¿no? Muy ajena a la saga. Y claro, es que al fin y al cabo, o sea, el gran problema que yo veo es que los dinosaurios son solo el background, el trasfondo de la acción, ¿no? Son como el marco en el que se desarrolla la acción, pero la acción no está centrada en ellos ni en ningún problema que tenga que ver con ellos, con los dinosaurios. La acción se centra en esta conspiración chorras ecológica de esta corporación siniestra, ¿no? Que Biosyn, que sí, entra todo el asunto de las langostas y tal, pero el centro del conflicto y de la acción no son los dinosaurios, son un trasfondo el que hay, ¿no? En un mundo en el que... Claro, en un mundo industrial. De fije industrial, sí, en plan, bueno, y intentan emular un poco el tono tipo estilo Misión Imposible y demás, ¿no? Entonces, el concepto es, en un mundo con dinosaurios, vamos a hacer una peli estilo Misión Imposible y con una conspiración de una megacorporación, ¿no? Entonces, yo a mí me tenía despistado completamente. Entonces, ya la anterior no me había gustado demasiado, sobre todo en su segunda mitad, porque yo es que como en la anterior, en Fallen Kingdom, como que veo dos pelis distintas. La primera mitad, que sí me convence, aunque sea un pelín refrito del mundo perdido, o sea, el mismo contexto del mundo perdido, ¿no? De los dinosaurios abandonados en la isla, tal, y hay que ir a rescatar alguno, un poco ese concepto, y bueno, podía valer la primera mitad, pero la segunda mitad me parece que desbarraron completamente, quisieron innovar con el tema de la mansión, de meter elementos de terror un poco dentro de la mansión, pero me pareció muy fallido ese concepto de meter los dinosaurios en la mansión y la trama, sobre todo la trama de la niña clon. Yo sé, aquí ya dije, esto ya no.
y pues no me había gustado demasiado, pero consideraba que terminaba en un punto muy interesante. Terminaba planteando un contexto, ¡buah, genial!, ¿no? Ahí de los dinosaurios sueltos por el mundo con todas las tramas que podías desarrollar a partir de ese concepto. Y decides no usarlo directamente. O sea, inventarte una conspiración extraña de una corporación, de unas langostas, tal. Y bueno, y aparte, el otro gran... Ese era uno de los grandes atractivos. Y el otro gran atractivo, obvio, ¿no?, y evidente, era el regreso del trío original, pero que creo desaprovechadísimo. No han conseguido transmitir emotividad, con apenas emotividad, si acaso uno o dos momentos, pero muy poca emotividad. Y algunos personajes... Yo ya sé que Ian Malcolm, que Jeff Goldblum, ya había cambiado, ya en El Mundo Perdido no era muy consistente la caracterización de Ian Malcolm con respecto a la de Jurassic Park, ¿no? Pero bueno, más o menos podías verlo como una evolución después del trauma sufrido en Jurassic Park, pero aquí directamente le ha dado algo, ¿no? Que ha pasado algo. Que no, que este actor, pero, lleva haciendo el mismo papel, pero, en más, digo, películas de Marvel. ¿Pero qué está haciendo? ¿No? Es el José Luis Moreno, sí. De... Yo decía, el Mario vaquerizo, Yankee. Sí, ¿no? Nada más que hacen payasadas últimamente. Sí, sí, digo, pero ¿qué le ha pasado aquí a Malcolm? Igualito que cuando lo vi yo en La Mosca de Cronenberg. Vamos. Igualito. Bueno, a ver. Así que nada, ¿algo no más? No había manera de salvarla, y no será porque yo no lo hubiera intentado. O sea, yo, a poco que hubiera elementos para salvarla, yo la habría salvado, porque claro, me encanta la saga y por nostalgia, y si es que lo tenía muy fácil para contentarnos a los fans, pero nada, yo es que considero que no hay manera de salvarla, no hay por dónde cogerla, no hay punto. A ver, Fede, ¿qué te parece esto? Pues yo creo que un buen resumen sería decir que la película que tendrían que haber hecho la han resumido en los dos o tres noticiarios esos que te ponen al principio de la película. Esa era la película que queríamos ver. Pero, y te sacan ahí las noticias, digo, pero... 37 y final, muertos... Y con los planos del final, o sea, es que los planos, dices, joder, el potencial, sí, claro, que tenía, ¿no? Con los planos del final de los dinosaurios integrados en los entornos reales, ¿no? Dices, guau, el potencial que hay aquí, pero claro, no, es el principio y el final. Pero que además, ojo, esto no es inocente, esto no es un error inocente, porque el final de la película anterior claramente apunta a eso, y la campaña promocional claramente apunta a eso. Exacto. Hasta es una estafa. Claro que es una estafa. Hasta la secuencia esa del ataque a la caravana, esa secuencia que sacaron entera. Es decir, nos habéis tomado el pelo totalmente, ¿sabes? Y a partir de ahí, yo dividiría la película en primeros 40 minutos insufribles, una dispersión narrativa brutal, como que la película empieza 30 veces, con esto, con lo otro, con tal, todo diálogos súper aburridos, dirección pésima. Luego viene la escena de Malta, que yo creo que es lo mejor de la película. Lo mejor. Vemos un ejemplo de algo que se podría haber hecho, ¿no? Es decir, toda la idea esa de el mercado negro de los dinosaurios. Eso, y dinosaurios eso sueltos. Lo que yo quería, claro, eso era lo que yo quería ver. Es decir, distintos ejemplos de cosas que habrían pasado en el mundo y, por supuesto, la persecución, que la persecución está muy bien. Está muy bien rodada. Y después, a partir de ahí, cuando van al santuario del tío este, pues sí, refrito, ¿no?, número tropecientos de Parque Jurásico. De verdad, solo, hay un dirigido. ¿Tenéis un Tenarosaurio Rex? De verdad, tío. Sí, llegó hace 5 minutos, todavía le dice. Bueno, y luego... ¿Cómo los personajes se van encontrando por casualidad? La niña sale de su celda y se encuentra con los otros justo que salen de lo de las langostas. Luego se encuentran por casualidad con la Dallas Howard. Venga a encontrarse por casualidad. La piloto esta, que al principio, yo no me quiero involucrar. Y simplemente porque le dice que está buscando, pues ya no solo me voy a involucrar, sino que te voy a llevar con mi avión. Tío, por favor. Sí, pero o sea, es que se involucra con ella porque la ve ahí a lo lejos, saliendo de un... Bueno, claro, pero que te quiero decir, habría bastado con que le hubiera... Pues no, se la han llevado a tal sitio está. Pero no es creíble que pases de no me voy a involucrar a decir, voy a arriesgar mi vida, te voy a llevar... Hombre, por favor. Fede, este póster de cine de la película, el desastre de esta película. ¿Tú has visto qué póster más malo? Que parece esto aterriza como pueda, de verdad. Totalmente. Fíjate, las caras, o sea, es que es lamentable, lamentable, lamentable. O sea. Sí. Mira, habéis hablado, fíjate,
Habláis ahora del refrito de Jurassic Park en la secuencia de la llegada al santuario, pero es que el problema no es solo el refrito. No, que no, también en puedes... toda la parte del santuario, no solo la de llegada. Claro, toda la parte es un refrito de Parque Jurassic. Sí, sí, ahí está, refrito, pero el problema es que ya no tiene el sense of wonder, el sentido de la maravilla de Parque Jurásico y de las secuelas, que por lo menos por mucho refrito, o sea... Y de Jurassic World, refrito, hasta Jurassic World tenía esto de que los niños van al parque y tal. Claro, el asombro, ¿no? El transmitir al espectador pues la maravilla de ver los dinosaurios vivos aquí, ¿no? Aquí, ¿sabes? Como de pasada, los dinosaurios, que ese es un Dreadnought, pues no sé qué, ese tal, no, o sea, se ha eliminado por completo. Ya sé que Jurassic World 1 iba un poco de eso, ¿no? De que la gente ya se había acostumbrado a que hubiera dinosaurios en sus vidas y entonces cada vez tenían que crear dinosaurios más amenazadores y tal, porque, pero esto ya es extremo, ya es que los dinosaurios, bueno, están ahí de fondo, es que ya nadie se impre... o sea, no hay ni el... No hay sentido de la maravilla, ¿no? Como que eso sí, que por problemas que pudieran tener las otras secuelas, pero todas lo tenían, ¿no? Tenían un poquito un momento de asombro, de maravilla, de la boca abierta, de épico, mítico, emotivo. Pues aquí yo es que no veo un solo momento de esos, ¿no? Entonces, no, y más refritaje. La captura de la cría de Velociraptor. Habíamos visto la captura de la cría de T-Rex en el mundo perdido, que era también, es decir... Es un refriteador como lo es Michael Giacchino, que no le soporto tampoco. Pero es que además es que dirige mal, es que este hombre no sabe dirigir, entonces si fuera un refriteador con un poquito de estilo, ¿sabes? Pues por lo menos... Yo... Este iba a dirigir una de Star Wars. Una de Star Wars. Soy el 9. Y hay gente que se ha quedado con las ganas de ver la idea de Colin Trevorrow para el 9, pero no sé yo, ¿eh? Ya creo viendo que, esto, sí. No sé si... Porque, claro, no quedamos muy satisfechos tampoco, ¿no? Con Rise of Skywalker, pero no sé si la otra alternativa hubiera sido mejor. No satisfechos, no. No quedamos... Pero, yo me cagué. Luego lo que decís de Jeff Goldblum... Es que, vale, es decir, el cambio del personaje de Parque Jurásico del Mundo Perdido se entiende como evolución, pero que de repente no es que vuelva a lo que era en el Parque Jurásico, es como si estuviera haciéndose una parodia de sí mismo, hasta con la chaqueta de cuero, las gafas oscuras, es decir, es como si el personaje es una parodia del personaje de Jeff Goldblum en Parque Jurásico, no es ni siquiera... que haya tenido una regresión. Es que, aquí lo que está claro es que cuando Spielberg coge a unos actores, sabe lo que hace con ellos. Y cuando los coge Colin Trevorrow, ellos hacen lo que se les ocurre. Claro, ahí, bueno, en la primera peli tenías al Malcolm, canalla, molón, transgresor, el Malcolm que a todos nos mola, ¿no? El mejor ahí, el Ligón, ¿no? Ligón. Y Ligón, todo lo que pueda molar en el mundo y en 1993, ¿no? Ahí lo tenías. Luego, en el mundo perdido, tiene evoluciones, es más responsable, ¿no? Es más, porque claro, se supone que ya tiene, se centra más en su posición como padre y tal, ¿no? Que sale la de la niña, la niña gimnasta, que también era un poco así, pero bueno. Entonces, puedes entender esa evolución como que ahí ya está en una posición... Además, después del trauma sufrido en Parque Jurásico, bueno, pues se ha asentado un poquito, ya no va tan de guay, vale, puede valer, ¿no? Como evolución. Pero claro, héroe de acción. Esto, ahí está. Pero es que esto de ahora es como... Es que, vamos, yo creo que lo ha descrito Fede de forma muy certera. Es que es totalmente... Es una parodia, una visión, una risión del tal como era el personaje en la primera peli, ¿no? No tiene sentido tampoco que vaya con esa indumentaria estando dando una charla y tal. Sí, sí, no, no. O sea, y con la edad que tiene, o sea... Se supone que han dejado a Jeff Goldblum hacer lo que él quisiera, ¿no? Porque él es un poco así también, que se supone que hace de sí mismo ya en todas las últimas pelis y tal. Sí. Pero vamos, yo creo que es que pierde un poco, es que nos han desmitificado completamente a Malcolm, ¿no? Que es el personaje, yo creo que era el más carismático de toda la saga y el que más gustaba a todos los fans, ¿no? Malcolm, pues es el gran icono. Pues aquí, vamos, queda totalmente desaprovechado. En la perspectiva más positiva que soy capaz de decir de la película sería... Aventura. Quizá, por decir algo, alguien que no compare con las otras, que no tenga en cuenta el refritaje, que no tenga en cuenta, digamos que a partir de los primeros 40 minutos de coñazo, a partir de ahí, pues puede ver una película entretenida. Es decir, tampoco... Oye, pues a mí el final me parece un pestiño No me llegué a aburrir, creo que es una película, bueno, entretenida, pero como te digo, con muchas conveniencias de guión, con muchas cosas de llevarse las manos, de
llevarse las manos a la cabeza. Y sobre todo eso, muy, muy, muy refritaje y bueno, con humor bastante tonto. El chiste de lo del perro, ¿no? El perro que tenía que le montaba la pierna, no sé qué. Madre mía, eso, digo, pero ¿y esto a qué viene? ¿Por qué lo metes aquí? ¿A qué? O sea, ¿por qué aquí tiene que decir esta tontería? O sea, ya de por sí el chiste, hombre, depende del contexto en el que lo metieras, podría hacerte... Es que en sí el chiste es muy basicote, ¿no? Pero bueno, depende. Pero es que en ese contexto, en ese momento, digo, ¿qué pinta aquí esto? ¿Por qué? Esto lo han tenido... Yo creo que es algo que ha querido meter el propio Jeff Goldblum y hay que... A ver, ¿dónde puede ir insertado? Aquí. Venga, aquí lo digo. Es que, madre mía, ahí me puse muy nervioso entero en ese momento. Sí. Y es que ahí, ya me dije, ya se acabó, ya no puedo. No, más. Y ahora los dinosaurios, y ahora los dinosaurios también son como el ejército de los clones en Star Wars, ¿no? En las precuelas, porque con un botón a todos ya los guían, ya obedecen a todos. Pero ahí está bien, porque yo pensaba que iban a coger el tema de cómo el ejército utiliza a los dinosaurios para las guerras. Pero claro, es que el tema lo que ha dicho Federico. La clave aquí es que no pueden titular Dominion, no puede acabar la anterior Jurassic World 2 Fallen Kingdom saliendo de un trastero, de un sótano, los dinosaurios, y después ya los dinosaurios están por todos lados y te pones a hacer una barbacoa en el campo y no pasa nada. O sea, la sensación de peligro de los dinosaurios a campo abierto, en plena libertad, eso no está bien tratado. No. Eso no me pueden hacer como, venga, te lo cuento en un telediario y aquí no pasa nada. Y luego me llevas, o sea, en vez de jugar con él, vale, venga, vale, te admito que están todos libres y tal, pero no me lleves a un complejo encerrado. No me enteres, es que la única escena en la que hay un cierto terror asociado a algo que puede... Es la escena de las langostas de los niños que se meten en el granero. Ese. Pero no les pasa nada. Es que lo que queríamos en esta película es ver tropecientas escenas de algo así, pero con dinosaurios, ¿no? O sea, claro. Es exactamente eso, ¿no? Pero fíjate que incluso el gigantosaurio que te lo presentan ahí, ¿qué hace? Pues tampoco tiene nada así, muy poquito, ¿no? Están como de fondo. Están como, ¿tú te acuerdas cuando atacaban el vehículo, le daba la vuelta, los niños se aterrorizaban? Claro, si aquí lo refritea, pero hay un momento en el que Jeff Goldblum se agacha, se mete y digo, pero coge el... iba a cámara lenta el dinosaurio. Es que iba a cámara lenta. Sí. Y en esa parte todos los protas decían, no se muevan, pero se movían cada vez más y el dinosaurio no los veía igual. Era terrible. Era como, venga, sales un segundo, pero ahora vas a luchar con el T-Rex. Era como de fondo, como si tuviesen una película detrás de fondo con croma, en la que los dinosaurios están luchando y ellos están viendo el espectáculo. Además son un montón, porque son un grupo de la hostia. Anda que se podían haber comido... Sí. Algunos, y no, es otra vez la misma idea de nos salva el T-Rex por enfrentarse al dinosaurio que nos tenía que comer y tal. Otro, es que esto lo han hecho ya en Jurassic World, en Jurassic Park. Es que es un refritaje. La muerte de Dodgson muere como él. Dirán que es un guiño. Es guiño, pero es refritaje también. Quiero decir, además es súper previsible. Es decir, es que ya sabes. Cuando le dice Prometeo murió, ¿no? Dices, bueno, este está más condenado que nada, ¿no? Es decir, está clarísimo. Bueno, que es el único... Por cierto, ¿cómo llegó a sus manos lo de la espuma esa de afeitar donde iban? Porque, si os acordáis, claro, en la película... Se le caía ahí en el barro y se quedaba cubierta de barro por ahí. Bueno, era una cosa. Sí, eso, y tampoco hubiera tenido mucho sentido que vaya a recogerlo porque era de la compañía rival. Es una elipsis de la obra que hubo ahí para encontrar el bote. A lo mejor es un homenaje. Lo lleva el propio personaje como homenaje a que al final un clon del bote. Vamos a ver, la película es. La película, o sea, como dice Federico, para el que no sea un fan de Parque Jurásico, la ve y dice, ah, mira, una película con dinosaurios. No sé, yo tampoco. Es que ni pero siquiera la yo, sinceramente, me he aburrido. Yo me aburrí con la película, me quería salir. Yo solo estaba pensando en que a ver si se juntaban ya los dos grupos, porque qué película más extraña, ¿no? O sea, te presentan por un lado a unos, te presentan por otro lado a otros, va cada uno por su lado, cada uno con su objetivo, no los mezclan, ya luego sí, la niña pues, hace que vayan entrando, pero ¿qué gazpacho es este más extraño, ¿no? Y no hay consecuencias, porque el doctor Henry Wu, que en la primera de Jurassic World era medio malo, a ese no se lo cargan por no joder la inclusión y un poco claro. de
porque ese tendría que haber muerto ya, ese tipo claro. de personajes mueren a las primeras y de ojo, y el actor también es gay, ojo, entonces de repente por ahí también... Ah, no quieren... ya ahí no me meto. Bueno. Dicen por ahí que la de Buzz Lightyear, cuidadito con la de Buzz Lightyear, que puede haber ahí también en Perita, ¿eh? O sea, que no nos bueno, vamos a librar. No, no es que no muera... 4, Buzz Lightyear. Sí, no es que no muera él, sino que no muere, solo muere Dodson, ¿no? De personaje principal, sí. Ya solo muere el nada, malísimo. Ni el moreno, porque... ni el moreno el otro, el morenito el otro que sale, que los lleva, que parece... Ah, Omar Sy. Sí, también es bueno. No, no, ese no, sí. El otro, el que los lleva... Ah, el que los ayuda, sí, sí, sí. Y es que hay un cerro de personajes, ¿cuántos personajes si acaso hay? Por no vayan allá, no vayan allá porque allá necesitan esto de acá, o sea, de más obvio, o sea, ahí el seguridad ya debería haberlo... por lo menos dejado en la oficina para interrogarlo, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué le estás diciendo? ¿No? Pero, ¿y la otra, la que activa el láser? O sea, ¿cuántos personajes hay en esta película? Si hay un montón de personajes que no tienen arcos, o que yo no sé, ¿verdad? Y Alan Grant, que es paleontólogo, ¿paleontólogo para qué? Si no, en la película no tiene ninguna función. ¿Alguien sabe qué pintaba el personaje de Stuhlbarg en la de Spider-Man, en la de Doctor Extraño? El personaje de Stuhlbarg pintaba algo en la película, pintó algo al final, ahora que me acuerdo. Pues son estos personajes que parecen y dices tú, ¿para qué? Mira, el otro día en el debate usabas el término nerfeado, que no sabía yo muy bien qué significaba. Pues ya lo sabes, ya y si no lo verás en el quinto. Pero, no vamos a hablar ahora, eso es para otro programa, yo lo aplicaría, el concepto de nerfeado, a Alan Grant aquí, que también me decepcionó. Bueno, Jeff, Ian Malcolm, por supuesto, y dije, este no es Ian Malcolm, yo no sé qué han hecho aquí, pero Alan Grant, ahí sí que le veo también nerfeado aquí, porque no hace, o sea, es un poco como dejándose arrastrar por los acontecimientos, dormido, no tiene iniciativa, está, claro, que se supone que tenía que tener un papel ahí preponderante, ya que además, una cosa que sí que era atractiva a priori de la peli, es que no reducía los papeles de los tres, del trío original a simples cameos, sino que les daba desarrollo en la trama, ¿no? Pero claro, una vez que le vas a dar participación, hombre, pues hacer algo importante. Importante, ¿no? Algo que memorable, algo que, pues, joder, Alan Grant, el grande, pues no, aquí, ¿qué es lo que hace exactamente? No lo sé muy bien, nada más prende que comedieta, y comedieta tonta con la bobada, dándole vueltas a que si al final no me lié con él y Sadler, que sí, que si no, tal, y al final ya sí, o sea, bueno, a la comedieta romántica, pero dándole mil vueltas de tal forma que ya acaba por cansar, ¿no? Entonces, otro elemento negativo también aquí, Alan Grant nerfeado, ¿no? No la ha superado porque tiene la foto de ambos juntos ahí en su, claro, en su tienda de campaña. Sí, y con respecto, sí, ¿no? Que lo ponen ahí para eso, pero de forma muy super, o sea, muy básica. Llevado todo de forma muy básica. A Fede le han nerfeado también. Le han nerfeado. Y luego, desde el punto de vista que comentabais de que no transmite, ya ha perdido esa atmósfera de suspense, de tensión, ¿no? Con los dinosaurios, con respecto a las otras pelis, queda refrendado por el hecho de que es la peli en que menos gente, menos protas o personajes de la peli mueren en manos de los dinosaurios, ¿no? Solo el malo malísimo, porque en todas las demás pelis, en todas las otras cinco, al menos mueren al menos dos de los personajes principales o que veamos varios segundos, tal, ¿no? También cuenta, pues, la asistente de los niños en Jurassic World y todo eso, porque vemos a varios individuos morir a manos de los dinosaurios, lo que refuerza la amenaza que suponen, ¿no? Hay tensión porque puede morir alguien si les enfrenta a los dinosaurios, pero es que aquí ya, como solo va a morir el malo, como nadie le pasa nada, al final a nadie le pasa nada. Sí. Pues bueno, al final te preguntas si el malo verdaderamente va a morir, porque ya es que dices... Claro, dices lo mismo, ¿no? De repente parece como el Dr. Wu, ¿no? Parece que lo va a comer y después sale la siguiente. Bueno, nadie lo vio morir. O sea, a lo mejor está vivo. No hay cadáver. A lo mejor ha sobrevivido y se ha quedado ciego por el veneno de los Dilophosaurus, pero a lo mejor sí. Claro. Sí. Hay un momento que sí que me gusta, que es en la cantina de Mos Eisley de Star Wars, que es cuando están ahí traficando con los dinosaurios, que hay un tío que le muerde un brazo a un dinosaurio, por otro lado le muerde otro. Ah, el cazador, sí. Esa escena sí, dije, esto es un poco terrorífico por ahí. Pero está planteado en un poco de tono de comedia, ¿no? Porque le están comiendo los brazos y el otro preguntando, ¿dónde está? ¿Dónde está la niña? Como que no, la atmósfera es un poco como de comedia. No se atreven, no se atreven. Al final, ¿eh? Se quedan mirando y el que le va a comer la cabeza... No le hace nada a los que están mirando, entonces también ahí... Es que yo siempre lo digo, tendrían que hacer una película de verdadero terror. O sea, tienen mucho potencial de terror. Claro, porque al final es Spielberg y al final tienes que meter niños y al final, claro, tiene que ser un poco válido, o sea, pero seguir el tono y atmósfera de tensión de todas las otras cinco. Sí, que las otras cinco. Tú decías que el anterior había elementos de terror, pero más de casa embrujada. Sí, eso...
Pero no, no este Bayona. Terror, no este, no pegaba con los dinosaurios, meter a los dinosaurios en eso no que es totalmente, ese fue el error de Rafael. Yo es que tampoco entendí muy bien cómo los habían metido ahí, ¿no? Sobre todo los saurópodos, no, nadie lo entiende. Cuello largo, ¿no? El brachiosaurus y tal, digo, pero ¿qué hacen? Mira, dices, ahí se cometió un Sí, tú. No, lo que te preguntabas que cómo habían salido. Yo me pregunto que cómo habían entrado también, ¿no? Es que... ¿Cómo se han reproducido libremente? Y ¿qué pasó entre medias? Yo es que, joder, yo decía que no llega nunca, que no llega nunca, que no llega nunca que salgan a la calle los dinosaurios. Ya cuando salen al final de la de Fallen Kingdom, pasamos a esto. Es como, oh, un puente. ¿De verdad? Por favor. Sí. Cuéntame. Ahora entiendo por qué quitaron ese prólogo al inicio, donde se veían los dinosaurios dominando la Tierra y entrando al cine y todo eso. Entonces, no, quítalo eso porque vamos a engañar mucho a la audiencia. Quítalo. Ahora entiendo por qué lo sacaron, porque no tiene quítalo nada porque por ahí no van los tiros. No iban los tiros. Es que en las otras cinco... Las hay mejores y peores, pero todas tienen alguna escena o varias secuencias que transmiten verdadera angustia. No terror como tal, porque tampoco es la vocación de la saga, ¿no? El terror. Pero sí angustia, tensión en todas las otras cinco, ¿no? Por otros problemas que tengan. Pero en esta yo no veo ninguna secuencia de tensión, de angustia. Han nerfeado a los dinosaurios y estamos ante una película de cómo clonar a una niña. Nerfeado, es que no salen, es que salen de fondo ahí. Han hecho una película de cómo una niña clonada, o sea, te cuentan incluso que su madre era, que ella era un clon de su mamá, todo esto que te cuento. A nosotros nos interesa eso de los clones humanos. O sea, haz una película con Will Smith de clones o haz el que te salga del coño, pero no me hagas esto con los dinosaurios. O sea, háblame de los dinosaurios, no me hables de... Es que, de verdad, meter el concepto humano, es que es como edulcorar la niña. Y mal explicado, porque te cuentan que Blues tuvo una cría por sí sola por el ADN de cierto lagarto que también se reproduce solo, y en cierta parte te cuentan que la mamá tiene a la niña sola también, como que se reproduce. Pero sí, es como si fuese... El ADN de lagarto, pero no tiene sentido, o no explican cómo lo hacen. O sea, la concibe el Espíritu Santo, vamos, sí. Claro, eso es lo que nos importa, de verdad. Eso es lo que nos importa. Entre eso y el Interstellar de las langostas, de verdad, qué manera de quitar el foco a lo que deben ser los protagonistas del film. Es como si una película de Drácula o de Aliens, o sea, ponen el foco en el que, pues como fue la mierda esa de Alien Resurrections, ¿no? La 4, sí. La 4, en la que se hablan de los clones de Ripley, coño. Los clones. El tema de los clones. Hubo una época de clones, qué aburrimiento con los clones, de verdad. Hombre, sí que está un poco presente lo de la clonación en general también en las novelas y tal, pero claro, de la forma que se desarrolló. O sea, es que de hecho fue uno de los elementos más criticados de Fallen Kingdom, ¿no? Uno de los elementos que casi todos los fans estábamos de acuerdo en que no, en que ese elemento fue mal. Y claro, teníamos el alivio de que aquí no iba a aparecer, que saldría la niña, pero no haría más referencia a que si era un clon, que si no clon. Pues la primera en la frente, o sea, la trama se centra en gran medida en ese tema, en el tema de que la niña sea clon. Entonces ya ella dije, pero bueno, si se suponía que era algo que era, había sido un error en la anterior película y que se iba a subsanar aquí. O sea, es que aquí la... Esto ha sido como la de Star Wars. O sea, J.J. Abrams continuó con la basura que se había hecho antes. O el Rian Johnson también. O sea, Y luego, y a nivel de efectos, es que no hay tampoco nada memorable, ¿no? Aparte de la secuencia de Malta, es verdad que está muy bien rodada, pero tampoco hace mucho uso de los dinosaurios. Es más bien el frenetismo de la persecución de los vehículos y tal, que sí que mola y tal. Los animatronics muy mal hechos, ¿no? Muy mal hechos, claro. Los animatronics parecen muñecos, estaban mejor hechos en la primera parte. Como de coño. Los triceratops bebés, eso, ¿no? Digo, yo, verás tú que se lleva... Un baby triceratops como Obi-Wan Kenobi. Baby triceratops, toda la película con el baby triceratops. Pero bueno, se llama Baby Blue. Y hablando baby de Blue. Obi-Wan, hablando de Obi-Wan también, así como el guionista. Baby Organa. Que no vio el episodio 3, acá también parece que no se vieron justo la tercera de Jurassic Park, porque Alan Grant dice, no, el gigantosaurio es el carnívoro más grande de toda la existencia, pero en la 3 era el espinosaurio, que era muy, evidentemente más grande, y Alan Grant lo dice y se enfrentó a él, entonces parece que el guionista aquí no se vio el episodio 3. Ahora han descubierto un esqueleto nuevo. Un esqueleto nuevo de última hora. Desde 2001 hasta 2022, pero bueno, lo podría...
Ese es el menor de los problemas de la peli. La película parece un producto Disney, a veces, ¿eh? Parece un producto Disney. Sí, sí, es que han rebajado tanto a los dinosaurios, han suavizado tanto a los dinosaurios con el tema este de que solo muera el malo malísimo. Y al final, es que claro, por eso que no. Y la atmósfera no es de tensión, ¿eh? Ninguna es de acción, de peli de acción pura, pero en atmósfera muy Disney, como decís, sí, sí. No percibes que puede haber un peligro. Compara esto con. Es para que vaya toda la familia, pues, y pueda ir de nuevo. Y... solo se comen a uno que está en un monopatín ahí al fondo cuando están en la persecución, sí. Y nada más, es la única muerte que se ve por ahí. Tono Disney, pero guión como de Asylum, ¿eh? Porque, madre mía. Ahí es Jason Bourne, ¿eh? Jason Bourne. Ahí cuando salta por las terrazas. No, pero esa escena está bien, la de Malta. Yo, es lo que salgo de la película. Sí, vergüenza. Está bien, es trepidante y... Pero es lo que queríamos ver, ¿no? Al fin y al cabo. Pero ni siquiera en base a los dinosaurios. Sé que casi los dinosaurios son lo de menos. Es más el frenetismo de la persecución, lo bien rodado que está la sensación de velocidad, ¿no? Y tal. Porque, bueno, al final los dinosaurios son unos raptores, Atrociraptor, que es otra variante de raptores y tal. Uh-huh. Pero que, o sea, que tampoco es que sea espectacular el modo en que se representan los dinosaurios en la secuencia, que es está bien la secuencia, pero por motivos ajenos a los dinosaurios. Los dinosaurios están ahí ninguneados de la película. Es que no. Oye, además, muy desaprovechadas las secuencias, sí, muy cortas. Sí, incluso el dinosaurio, este Wolverine, que tiene tres garras, tiene a la Bryce Dallas acá y no hace nada. O sea, que no la huele, ¿no? Y le da tiempo a que la se cámara lenta. Agua. No, no, no tiene sentido, la verdad. Le gruñe y se va, sí. Uh-huh. Sí. Son como animales de compañía, como este que sale al final, que hay una niña jugando con uno en el parque. Que vamos, en la película antigua, yo me acuerdo que los chiquititos estos también eran muy hijos de puta. Hombre, sí. Se comían sí, a la pero, niña, ¿no? Pero ahora resulta que la niña... Y a uno de los malos. Sí, sí, a un mercenario de esos. Es una escena muy típica que salía retorciéndose en el suelo y los otros comiéndoselo en plan carroñero, ¿no? Como si fueran hienas casi. Era el equivalente a las hienas, ese tipo de los compsognatus, los compis que llaman. Sí, pues todo eso, ¿qué ha quedado de todo eso? Nada, claro, no ha quedado absolutamente nada. Incluso yo lo de que Blue está no les ataque tal, el rollito este que traine con Owen, mira, yo los velociraptores me llevé la idea de la película de Spielberg, que eran uh-huh. máquinas de matar perfectas, ¿sabes? Que eran despiadados. A mí no me gusta que los... Bueno, ya cuando hacen lo del triángulo, tú ponte aquí, yo ponte acá con las manos, así ya como... Bueno, yo ahí eso se podría. El tema de la rebaja de la amenaza de los velociraptores, bueno, lo puedes disculpar por el tema de que, bueno, como ya la primera parte, la Jurassic World 1 ya se supone que trata el tema de que con el paso de los años han conseguido domesticar, han conseguido técnicas para controlar a los raptores, bueno, por esa parte, como ya los planteabas. Pero es que yo solo odié de Jurassic World. Ya, a mí no me gustaba el concepto, pero bueno, dice que es como la evolución, ¿no? Que hemos desarrollado técnicas para controlarlos y tal, bueno, puede. Sí, sí. Es coherente con lo que se cuenta en la primera película, pero que ya en la primera película eso no me gustó. Claro, eso no gustó, pero tal, ahí está y vale, ¿no? Dices, bueno, como a los raptores sí, porque además se supone que es un personaje experto en hacer eso, ¿no? En controlar a los raptores, pero luego ya resulta que lo puede controlar cualquiera, porque la niña y Alan Grant también poniendo la mano, pues consiguen. Sí, sí. Para pues eso es lo que yo te digo, que pones la mano así y ya es como el Schwarzenegger en Terminator. Claro, yo ya me perdía, ya digo, ¿y por qué estos le paran también al raptor, no? Y luego ya, los otros dinosaurios, que no están domesticados, como el Tedicinosaurus, el otro, pues tampoco suponen una... O sea, están muy desaprovechados, ¿no? Los dinosaurios nuevos, que hacían su aparición aquí, el Pyroraptor, que era el raptor ya emplumado, no sé qué, ya con los últimos descubrimientos científicos y tal, con las plumas. Y el Quetzalcoatl también. Pero nada, muy rápido todo, venga, hay que hacer algo con él, venga, aquí el hielo, el otro en el helicóptero, pero no son secuencias que realmente te vayas a casa con ella en la retina, ¿no? Y dices, guau, esto como ha molado, que es espectacular, World, ¿no? En Jurassic World, bueno, es que allí había dos guionistas que eran muy buenos, que eran no me acuerdo cuál era, pero eran muy buenos. Amanda no sé quién y tal. Habían trabajado las películas del planeta, me parece que habían trabajado las películas del planeta Los Simios. Pero es que había, por ejemplo, el que estaba en el lago ese, se daba miedo, o sea, cuando cogía el Rick Jaffa y Amanda Silver, esos guionistas, digo, pues estaban ahí y había secuencias de terror que estaban bien en la
¿sabes? Cuando le daban de comer y saltaba el bicho para arriba y claro, había planos visuales muy guapos. Sí, cuando emboscaba... Cuando ataca el bicho en el aire, cuando ataca el bicho en el aire y la escena de los zapatos, con, ¿sabes? Que era ridículo correrla, correr con zapatos, pero bueno, le da su toque ahí. Sí, ahí tienes el Indominus Rex, ahí era una auténtica máquina de matar también, o sea, eso realmente era una amenaza, se había cargado no sé cuánta gente, se iba cargando, o sea, y la tensión que se transmitía, por ejemplo, estaban viviendo los acontecimientos desde la sala de control, ¿no? El personaje este de Lori, que luego tenía el recurso cómico del Lori, que era el que llevaba la camiseta de Parque Jurásico, que era con el que nos identificábamos un poco los fans y tal, entonces estaba muy bien representado cómo transmitía la tensión a través de cómo lo vivían ellos, ¿no? Todos los acontecimientos de la incertidumbre de qué está pasando, está muriendo gente ahí a lo loco. Claro, pero aquí el genotosaurio, el mayor carnívoro de la prehistoria tal, que dices, bueno, aquí ya es el más difícil todavía, pues no se carga a nadie. Aquí en como una langosta. Una langosta. Genotosaurus. A una, eso, ¿eh? Se carga la langosta, sí, señor. Ya solo falta que alimenten a los tiranosaurios así como si fuese ir al zoo. Solo falta eso. Y cuando dicen, no, vamos a traerlos de vuelta. Porque, venga, que vuelvan todos los dinosaurios a la base y activan no sé qué, porque tienen un chip o no sé qué, que los hacen regresar a tan tranquilos, ¿eh? Los unos con los otros, se llevan fenomenal esto, ¿eh? No sé, eso, un poco, es que, no sé, a mí me da la sensación de ese lugar no está tampoco bien explorado, no nos lo muestran bien, no, que, y se mete bajo el agua, un agua helada y no le pasa nada, no sé, es que como un gazpacho, sí, o sea, es que debería tener hipotermia el Star-Lord después de haber salido de ahí, e incluso el mismo animal, el Pyroraptor este, al tener plumas no tiene sentido que nadie también en el agua, porque no está diseñado para eso, pero se me parece un despropósito de película, O sea, ha tenido buenas ideas iniciales, pero todas las han hecho mal, de lo peor posible y suavizándolo. Partía de un contexto muy interesante, que era el de los dinosaurios sueltos por el mundo, fíjate todo lo que podías hacer con eso, y el regreso del trío original. Digo, si es que solo con esas dos, yo decía, va, es muy difícil. O sea, yo iba muy ilusionado porque digo, bueno, puede luego ser mejor o peor, más o menos consistente el guión, puede ser una chorrada de guión, pero es muy difícil no contentarnos a los fans de los dinosaurios con estos dos elementos, ¿no? Pues no, la verdad que están tirados a la basura completamente, y es que no. Es que lo de los dinosaurios en el mundo apenas se desarrolla, y el trío original está fatalmente representado, en mi opinión. Es que no, Alan Grant nerfeado, como decís, o sea, vamos, con sus capacidades mermadas completamente, perdido, no sin hacer nada memorable, mal desdibujado, ahí, ¿quién es este tío? ¿Qué hace aquí? ¿Qué dice esto? No para de decir chistes, porque un chiste, uno puede ser interesante haciendo un chiste ingenioso en un momento determinado de la trama, pero si está todo el rato haciendo chistes uno tras otro, venga y venga y venga, pues ya acaba siendo un pesado. La de la línea entre molar y ser un pesado. Entonces, es sí, aquí los dinosaurios son como Obi-Wan en su serie, lo siento, Clau, perdón. Vaya, hombre, ahí ya no podíamos estar de acuerdo hoy en todo. Llegará el tiempo en el que se reconozca que Obi-Wan era una mierda. Yo este vídeo y decían, pero ¿cómo yo John no creo que se reconocerá? Pero ¿cómo que no? Pero si con la séptima del episodio 7, con el episodio 7 se decían una maravilla, que yo era de los pocos que decía que era una mierda, pinchar un palo. Al revés, ocurrirá como en las precuelas, masacradas en su momento y ahora ahí en un pedestal, con Obi-Wan. Sí, Obi-Wan no tiene salvación, hijo mío. Para ya mí, no. Vamos, yo no creo, vamos, a mí me encanta. No caras a brevar, como es. No, a ver, sí, Fede. Sí que es verdad que en esta, aparte de las cosas malas que tiene, lo que más se le echa en cara es la oportunidad perdida. Y esa sensación de estafa. El reino perdido, pues el mundo claro, el reino caído. Si no nos hubieran incitado a esa idea, si la segunda acabara de otra manera, si no hubieran hecho esta campaña promocional, habríamos dicho, bueno, pues otra secuela de Jurassic World así regulera, ¿no? Como Fallen Kingdom, a mí de guión me parece muy mala, ¿no? Pero por lo menos, pues Bayona dirige mejor que Trevor. Pero es que en esta, claro, las expectativas, es lo que decía Clown, ¿no? Es decir, bueno, yo sé que Trevor no me gusta como director, pero yo decía, bueno, pero es que a poco que haya 4 o 5 set pieces de acción de los dinosaurios por el mundo, ¿sabes? Y con el reparto original involucrado tal, pues hombre, malo será que no sea mínimamente disfrutable la película como la primera, ¿no? O sea, que es realmente, es sobre todo teniendo las posibilidades que tenía, lo poco que ha hecho. O sea, el resultado
si ya de por sí es bajo, es todavía más bajo teniendo en cuenta lo que tenía a su disposición, las posibilidades que tenía. A mí me da la sensación que últimamente estamos viendo cómo rodean a los personajes principales de un montón de personajes, como son películas como todas muy corales, con un cerro de... ¿Sabes? Que dispersan lo importante de la historia. O sea, meter personajes y personajes y cuota. El tema de la cuota, el tema de la inclusión. Yo creo que esto es un efecto secundario de Infinity War. Yo creo que si ya de por sí, digamos, el Vengadores fue el boom que fue, han juntado personajes distintos y eso ya hizo que algunos... pero ya lo de Infinity War es ya como... Vamos a meter todo lo que podamos. Bueno, ¿no? Calla, que antes estaba Los Mercenarios 3. Claro. Película en la que ya te cogían a la vieja Gloria, te lo juntaban con jóvenes y venga, un batiburrillo ahí, a ver con quién nos quedamos, con los jóvenes o con los viejos. Y es que tenemos las de Halloween, tenemos, no sé, ya es como lo añejo con lo nuevo, ¿no? O sea, hay una potingue ahí que crean. Es que es la falta de ideas nuevas en Hollywood en general, pues, ¿no? Tratar de traer todo lo que es nostálgico para intentar suplir esa falta. Remakes encubiertos, te hacen una mierda con él. La idea de que tú has dicho de acumulación, ¿no? Acumulación en los pósters. Personajes, venga, más personajes y los de otras películas y no sé qué, como si eso fuera... Lo vemos también en la de Spider-Man, ¿no? Que se creían que por meter a los Spider-Man antiguos y a los villanos antiguos iban a tener una buena película y no, pues tienes que tener un buen guión. Claro, si tienes una mierda de guión como el que tenía la película... Pues ya te puede venir Willem Dafoe y Tobey Maguire y todo el que quieras, que la película va a ser mala, ¿no? Es que no caben ni en la portada de film, los personajes que salen. No, pero yo creo que... Lo que faltan, vamos. Sí, yo en este caso, en la vuelta del trío original no la sentía tan forzada, o sea, como idea, no la sentía tan forzada porque se suponía que era la despedida de la saga, que era la culminación de la saga, entonces, bueno, si es la gran conclusión apoteósica que se prometían, pues hombre, era lógico que trajeran de vuelta pudiendo traer a los tres originales, ¿no? Es decir, bueno, tienes sentido que en la despedida lleguen, pero yo jamás, o sea, ni la peor de las previsiones, me imaginé que iban a ser tan desaprovechados y tan que iba a ser tan inocuo su paso por la película. Es que son demasiados personajes, tú acumulas personajes, ninguno, no nos importa ninguno, ni el de Chris Pratt, que me gustó más en Jurassic World, ni el de, mira, Bryce Dallas Howard tiene algún momento cuando está ella sola, por ahí, vale. Y tienes a Laura Dern, que es una actriz cojonuda, tienes a Sam Neill, que también es una... Pero es que Laura Dern ya ganó el Oscar incluso, ya es ganadora. Te meten a la piloto, te meten al Jeff Goldblum, te meten al otro, te meten al otro... Pero es eso, es por meterlos de modo acumulativo, sin dar un sentido a la... Es decir, sin que se incluyan en la trama de forma orgánica, sin que tengan su función. Entonces, ¿qué pasa? Pues que Alan Grant está por ahí como dando bandazos por la película, como que se está paseando por la película porque su personaje no tiene función ninguna. Y Jeff Goldblum parodiándose, y claro, es lo que tiene el no poner una trama en la que tenga sentido que aparezcan estos personajes, sino meterlos en la trama con calzador y ya está. No, y también eso de despedida de la saga, olvídate, porque ya el productor ya ha estado diciendo que se van a venir más cosas de toda esta saga jurásica, y sobre todo va a tener protagonismo la piloto, la que los llevó al chantaje. Bueno, esto me recuerda a lo de tu amiguita, la Riva, que también va a tener... Va a tener su spin-off, Riva. Interesantísimo el spin-off de... Y creo que la niña también va a ser protagonista. Baby Leia también va a tener su... No, la niña, digo, la niña de Jurassic. La clon. Hombre, claro, casi mejor... Seguro, con su mamá. Claro, casi mejor déjales que hagan algo a ver si salvan un poco la saga. Es que, claro, que termine así la saga es que nos la ha destrozado un poco, ¿no? O sea, decir, sí. Ahora, ¿cómo nos quedamos así? ¿Este es el final de la saga? ¿Esto es? El gran Estoy final tratando... de la saga. Por lo menos, si continúan... Claro, puede ser peor también, claro. O sea, Guatemala y Guatemala. Estoy tratando de recordar, entonces, hay una película en la que le daban mucha importancia a los humanos y poca importancia a lo que debían darle importancia, pero no me acuerdo qué película era, es que había otra igual. Y yo pensaba, pero qué... No recordé ninguna película con monstruos o con algo así. Las de Godzilla, estas, ¿no? Las de Godzilla, exactamente. Godzilla, la que sale la Millie Bobby Brown.
que hay un montón de grupos de personas. Exactamente, Federico, eso es la del clavo. Fíjate, la de King Kong de Peter Jackson, que tiene un montón de personajes, pero está muy bien, a mí me gusta bien, mucho. Claro. Mira, esa película se come con patatas a nivel de dinosaurios a esta. Coño, ya solo la escena del dinosaurio con el King Kong y tal, incluso la del Rey de los Monstruos, está bien, o sea, la de Godzilla con Mothra y todo y tal. Pero hay momentos en los que no nos importan los personajes humanos. Aquí no queremos saber nada de los personajes humanos. Son tramas que dices tú, ¿verdad? Es como las películas de Transformers. Queremos ver Transformers, no ver a Megan Fox y al otro. Es que yo ya no estoy seguro de si quiero que... De si quiero que sigan o no, ¿no? De que si hicieran más pelis o no. Por una parte, decir, bueno, a ver si haciendo otras remontaran un poco esta. O por otra parte, decir, bueno, es que si esta triunfa, que parece que el fin de semana, o sea, ha recaudado más que The Batman en el fin de semana de estreno, o sea, que 140 millones, tal. Entonces, hombre, es que a The Batman se la come hasta Maverick. Hombre, pero Maverick ha recaudado muchísimo. No es que se la coma hasta Maverick. Eso sería si se hubiera comido Morbius, yo qué sé. No, pero es una recaudación muy buena la de Batman. De todos modos, 140 millones para esta saga. Ojo que la primera de Jurassic World... Eran 1.000 millones. 160. No, pero ha superado. O sea, 140 es más que el estreno del anterior, de Fallen Kingdom. Es menos que Jurassic World 1, pero más que Fallen Kingdom. O sea, que ¿qué mensaje envía esto a Universal, ¿no? En este caso, a Universal, ¿qué mensaje le envía? Es que miedo me da, ¿no? O sea, si esto les funciona comercialmente bien, pues casi que no hagáis más ya, porque si vais a tirar por aquí. Entonces, yo ya no sé, con la saga que... La clave es cuántas veces vimos Parque Jurásico en el cine y si a uno le apetece volver a ver esta película. Porque es que es larga hasta decir basta. Ah, eso es otro problema. Es de esas películas, 2 horas y media. Es de esas películas que dicen, hostias, pues hay un montaje del director y de tu hijo mío. Déjate el montaje para tu casa, porque esto no lo salva ni el tato. No, o sea, por favor, es pesadísima la película. Además, la Jurassic World era muchísimo más corta, duraba 2 horas poquito. Esta, 2 horas 26, sí. Qué larga que se hace, qué larga, qué plomita se hace, la verdad, ¿eh? Pestiñazo. Menos mal que hay lo de Malta. Está muy lastrada por toda la parte primera, esa primera media hora, 40 minutos, es que es un coñazo. Mira, si vas a tener... Esta historia, este guión, lo mejor que podían haber hecho es aligerar todo eso, irte a lo de Malta cuanto antes, ¿sabes? Y ya está, y que por lo menos fuera una cosa entretenida y ya está. La pudieron haber hecho internacional, que se vayan a China, que se vayan a, no sé, en París o yo qué sé, en Londres, y que está un dinosaurio ahí liando la parda. O sea, tienes para hacer luego secuelas, otro dinosaurio aparecido, no sé, como Godzilla. O sea, ver a los dinosaurios arreando, ahí gástate la pasta, edificios, los civiles corriendo, ¿sabes? Como una invasión alienígena, pero con dinosaurios. Claro, el ejército se han convertido en los peluches esos que te venden en la sala de IMAX. Cuando vas a ver la película, los han convertido en peluches, los han convertido en mascotas, o sea, los dinosaurios. Ese es el mayor problema. Es como si los aliens los conviertes en dóciles, los puedes amaestrar, claro, a los aliens. Que el giganotosaurio, el mayor carnívoro de la historia, no se cargue a nadie, pues ya es un indicativo muy fuerte, ¿no? De cómo han nerfeado también, ¿no? Aquí también han nerfeado a los dinosaurios. Entonces, el síndrome Obi-Wan. Sí, exacto. Si el espinosaurios, a los 5 minutos que aparece, ya se come a uno en la tercera. Claro, bueno, todo, el Spinosaurus, el Indominus, el Indoraptor, los tiranosaurios, por supuesto, los velociraptores en las otras, o sea, es que, en fin, yo no sé. Mira, yo me acuerdo, en Jurassic World había un momento en el que un pterodáctilo de estos cogía una persona y se la llevaba y tal, y joder, pues se molaba a ver aquello. Claro. Transmitía la angustia. Claro, y bueno, aparte que es que tampoco se transmite demasiada expectación con el giganotosaurio. O sea, sí, está el giganotosaurus, el mayor carnívoro, tal, pero luego la primera, o sea, tampoco se crea expectativa con respecto a él, ¿no? ¿Cómo será tal? No, sale ya la primera vez que sale, según comentan, que es el mayor carnívoro de la historia, sale ahí durmiendo, echándose una siesta, ¿no? Sí, sale ahí por abajo en el santuario. Entonces, que este era, sí, otro más. O sea, no tiene, es que no saben, no, hay... no saben a... Mira, igual que el sentido de la maravilla, el sentido de la maravilla de los dinosaurios aquí, nada, está no, de pasada. Es que te quieren meter a ese y te quieren meter al de las plumas, entonces no saben con cuál jugar, a cuál de los dos darle el protagonismo.
Entonces dice, claro, venga, vamos el aquí, que venda más figuras. Vamos a meter aquí dos. Como la escena está en la que, qué mala escena esa, en la que van a rescatar a un triceratops pequeñito que está ahí en una granja. O sea, ya en granja los triceratops. Dices tú, ¿pero esto qué es? Esa secuencia y que salen con que llega el otro, moreno también, que llega con el jeep y con la furgoneta y las coge y tal. Y luego el grupo este, el grupo que atrapa a la niña ahí en el bosque y todo aquello. O sea, es que me parecen varias películas en una. O sea, es como que van montando diferentes historias así, pum, pum, pum. No sé. Sí, sí, como pintan al cazador diciendo que es lo peor, que está buscadísimo en todo el mundo. Y luego nada. Pensé que iba a ser la mano derecha de Dockson, aunque sea, ¿no? Sí, que durase un poco más, pero es que no dura nada. Y, o el otro, o el, la del láser. Es que se van quedando, sí, se van quedando y llegas ya a otra película. Ya luego ya cuando llegas ya es otra película. Ya es, a partir de aquí dices tú, llevo muy cansado ya esto. Sí. Ahora me quieres arrancar aquí con un nuevo parque, con una nueva isla, un nuevo santuario y me quieres arrancar aquí. Llegas tú desfondado y dices, ahora no tengo ganas de que me vuelvas a presentar aquí otra trama, de verdad. Era como viajar a otro planeta. Es como viajar al espacio, a una base como la de Schwarzenegger esta, que va a Marte, ¿no? Venga, pues ahora vamos a Marte. Desafío, ¿no? Total. Desafío total. Pues sí. Ahora vamos a Marte. Oye, pues es que llegas tarde a Marte. En esa película llegas cansado a Marte ya. Es que te desplaza la historia al santuario. Es como, no, mira, el mundo es esto, pero el santuario es esto. Pero vamos a estar en el santuario, no en el mundo. Sí, llegas desfondado por el ritmo irregular de una peli alargada en exceso, además, que es que para contar esa historia tan sencilla, bueno, tan mal contada, pero aparte de mal contada, tan sencilla, ¿no? Que tampoco requiere, tampoco tienes un desarrollo de personajes, hay un tono dramático que requiera profundizar en las emociones de los personajes, no, es una peli de acción, ¿no? De la saga de Jurassic. Entonces, las 2 horas y media, pues no sabemos exactamente para qué, cuando además las secuencias tampoco son excesivamente largas ni espectaculares, es que no hay ninguna, aparte de la persecución de Malta, las otras son muy cortitas, cada una de ellas, ¿no? Él, venga, pon un trocito a cada dinosaurio, que hay que, eso sí, meter dinosaurios nuevos para vender las figuras y tal, los juguetes de la película. Hay que, tienen que hacer algo, pero rápido, ¿eh? Venga, pim, pam. Que es el Qualtus este que ataque el helicóptero, el Pterycinosaurus, el de las garras, pues, ¿qué hacemos? Pues le tira al otro encima y lo atraviesa con las garras y ya está. Tire tampoco. Es que pudiera haber dado mucho más de sí, coño, las tuberías estas por donde llevan los tren, el metro ese, yo qué sé, por las montañas. Se separan un momento dado, se abre una compuerta y llegan a un pasillo, unos antiguos pasillos allí. Y salen dinosaurios como si fuera una atracción de estas. Sí, sí, parece. Y que te sale de un hueco un dinosaurio. El parque de atracciones de Madrid, de la atracción de la jungla de Tarzán, como si siguiese. O Disneyland, es Disneyland. Muy cutre, muy cutre. Sí. A mí me parece una película muy dispersa, o sea, es con como muchas ideas mezcladas. Sí. Claro, porque como centra el interés en una trama totalmente ajena al interés del espectador, o sea, claro, tú estás esperando que haya que la trama central gire en torno a los dinosaurios, pero no, como te están contando una historia rara. Yo estaba muy despistadísimo en el viendo, digo, pero ¿qué está pasando? Qué raro, ¿no? La película, digo, bueno, ya no se centra. Tráfico de animales también, ahí me. Claro, mezcla tráfico de animales, luego está, por una parte, el tráfico de animales, que parece que se va a centrar en eso, pero no, luego está la conspiración de la empresa, y luego ya el tema de la... Pero muy cliché, súper cliché, ¿no? Vamos, aquello. Claro, o sea, luego te meten los personajes nuevos, así con calzador, venga, que ha aparecido aquí esta que llena un avión con el que va a llevar... Pero un momento. Es Indiana Jones, es Indiana Jones o es Uncharted. Sí, sí. Por cierto... Han Solo. El Ripley también, porque en una se va con su ametralladora para darle al... Y por cierto, este personaje es un ejemplo de inclusión malentendida, porque es súper forzado, cómo da a conocer su sexualidad. Claro, es que no viene a cuento. Que soy lesbiana. Que a mí, yo siempre digo que me parece bien todo lo que venga a cuento y que haya la diversidad que existe en el mundo, pero cuando te lo meten con calzador y te das cuenta de que te están aquí, te lo están simplemente poniendo... ¿esta es la que hace de Batwoman? No me digas que esta es la de Batwoman. No sé.
Yo no, Batwoman, sé, porque no he visto Batwoman. Yo Batwoman la tuve que dejar. No, no es que la dejara, es que la tuve que dejar al cuarto episodio. Es que no podía aquello seguir adelante. Dije, pero esto, ¿qué es esto? ¿Qué es? Lo han comentado aquí, pero nada, no sé. Sí, y claro. Así que, oye, sí. Es que luego hay momentos en los que separan a los personajes y luego, para luego volver a unirlos. O sea, aquí cuando estos se estrellan con el avión y la otra salta con el paracaídas. Sí. A mí se me había olvidado esto que comentaba Rafe de lo de la orientación sexual de ese personaje. Sí, se me había olvidado. Eso que está tan metido con calzador, ¿no? Decir, hay que decirlo. A ver, ¿dónde lo digo? Sí, para mí es lo mismo que ocurre con el chiste de Malcolm sobre el perro que se le montaba la pata, ¿no? Decir, hay que meter esto. A ver, ¿dónde? Aquí, ahí tengo un huequito. Sí. Para decir, ¿cómo puede haber gente? Vamos a ver. ¿Crees que esta película puede gustarle a alguien? Hombre, si te gustan mucho los dinosaurios, para verlos hechos con efectos visuales... No, tampoco. A mí, bueno, vamos, es que es lo que pensaba yo. Digo, es que, joder, muy malo tienes que hacer para no contentar a los fans de los dinosaurios. Vamos, yo soy, un fricazo ahí del nombre de las... Pero es que no, porque están desaprovechados también. Las escenas son muy, muy parcas, la acción de cada dinosaurio. Está muy, o sea, muy, muy corto. No hay ninguna secuencia larga, ni... Porque claro, en las otras pelis, además, por ejemplo, aunque fueran secuencias cortas, pero estaba desarrollado, o sea, la acción del dinosaurio se dividía entre varias secuencias, ¿no? Primero tal, o sea, iba increciendo el tema, no sé, incluso el Spinosaurus en Jurassic Park 3, ¿no? Iba poco a poco increciendo la amenaza. Aquí, como en cada escena tienes que meter un dinosaurio distinto, pues al final no queda en la retina en ninguno de los dinosaurios porque no, ha hecho un poquito solo, pero ninguna acción memorable de ningún dinosaurio, ¿no? Solo un poquito cada uno para vender el juguete de cada uno. Claro. Yo creo. ¿Te vamos a jugar, Clau? No, de esta peli, nada, claro. Yo estaba, a mí me ilusiona mucho el tema del Merchant, ¿no? Y el tema de los dinosaurios, pero en Merchant específico, claro, de la saga seguiré pillando figuras de las... Además, ahora están sacando una colección muy buena, The Hammond Collection, ya con más dirigida a los coleccionistas, con los personajes con un montón de articulaciones y los dinosaurios más detallados y tal, pero bueno, de todas las pelis, ¿no? Pero Merchandise en específico de Dominion, es que me va a crear rechazo. O sea, yo veo el logo de Dominion con lo del ámbar este y Dominion, y digo, no, de Dominion no. De la saga en general sí, pero de Dominion... Es que esta película no ha hecho buena a la tercera parte. No, bueno, a mí me gusta mucho la tercera parte. A mí dentro... me gustaba, sí. Para mí sí, es una película muy decente, es decir, inferior a las dos de Spielberg, pero, pero una película comercial muy respetable, muy entretenida. Claro, con hoy buenas... en día, incluso hoy en te día digo, sería... hay alguna secuencia que me parece... la de la pajarera. Una cierta brillantez como la de la pajarera con la niebla, a mí, cómo juega el elemento de la niebla y tal en esa escena, me parece muy brillante. Horror, o sea que... A mí me encanta, yo totalmente, yo tengo mucho cariño. Claro, y es ya una peli de Jurassic Park enfocada en la pura aventura, ¿no? Porque la otra pues tenían la conspiración de las corporaciones, ¿no? Tanto en la original como en El Mundo Perdido, pues era más densa la trama y aquí dijeron, bueno, pues vamos directamente a la aventura en la isla con dinosaurios, ¿no? Pero está muy bien llevado el suspense y la tensión con los dinosaurios, ¿no? Tanto con los pteranodones, los voladores, ¿no? De tal, los raptores, aquí se mantiene todavía la amenaza de los raptores, ¿no? Además, muy original el recurso de que tenía la cámara de resonancia para de cómo se comunicaban entre sí, eso crea mucha inquietud, ¿no? Ostras, que están hablando entre sí y tal, está genial eso, y el espinosaurio muy bien diseñado, la pelea contra el Tyrannosaurus, o sea, claro, es que comparad cómo se presenta el espinosaurio, ¿no? Cómo vas creando expectativa con el espinosaurio en Jurassic Park 3, que no es la mejor de las pelis, ni mucho menos, pero bueno, cómo se presentaba ahí. Con el que venimos de Spielberg, Spielberg. Claro, ahí está, pero compara el Spinosaurus ahí con el Giganotosaurus en esta, claro, que es que no sale ahí en una secuencia, no sé qué, durmiendo, es que no hay tensión. El Spinosaurus... ¿Y cómo usa Alan Grant en comparación a cómo se le usa...? Es que eso ya ni hablemos, o sea, es que vamos... Eso fue una buena vuelta del Grant. Claro, por supuesto. Porque yo creo que la segunda se quedó un poquito... La segunda está bien, pero... No sé, hay algo que... La segunda, fíjate que quitando la saga de Indiana Jones, Spielberg no dirige secuelas, ¿no? Y dirigió esa porque acababa de poner en marcha DreamWorks y quería tener un pelotazo comercial y dirigió esa, que yo creo que no puso... De hecho, hay alguna escena que le dejó dirigir
al guionista, ¿no? A ¿cómo se llama este? David Koepp, ¿no? Por ejemplo, yo es curioso porque yo me acuerdo ver la película y ver la escena en la que va Jeff Goldblum en el metro hacia el principio de la película y decir, uy, que esto no está bien rodado, esto no parece Spielberg. Y leí luego que esa es una de las escenas que había dirigido David Koepp, ¿no? Que le dejó dirigir Spielberg un par de escenas de ese tipo, ¿no? No ninguna de las gordas, sino una así de tipo... Tenía algo muy bueno, que era la llegada del tiranosaurio a tierra, que a mí me encanta esa escena, está muy bien. Y la cacería y esto, pero creo que los personajes, no recuerdas bien a los personajes. No calaban los personajes de aquella película. Claro, o sea, estaba el cazador, bueno, el calvo. No, sí, sí, tienes ahí a este Roland Tembo, ¿no? El cazador de calvo ahí, a su carisma, era bastante carismático. Luego el ecologista era Vince Vaughn, irreconocible a día de hoy, ¿no? Lo ves ahí en True Detective temporada 2 y lo ves ahí. Uy, buah, es el mismo. Tal, y sí, hombre, y luego Malcolm, con esa variante de que era, estaba ya más asentado, más responsable, claro. Y tal, pero bueno. Más héroe de acción. Estaba Julian Moore. Y teníamos el Tiranosaurio Rex en San Diego, que ya nos ha dado más de la idea de dinosaurios por el mundo que está pasando. Eso es. Totalmente. Claro, es. Ah, claro. Claro, es que aquí estaba refriteando Colin Trevorrow. Okay. Claro, fíjate, y esa es una de las secuencias más criticadas del mundo perdido, lo del Tyrannosaurus en la ciudad, porque era como demasiado King Kong. Dices esto más de King Kong que de Jurassic Park, porque se pierde un poco el sentido de la maravilla al sacarlo de la isla, ya lo banalizas metiéndolo ahí en la ciudad, no sé qué. Hay gente que a mí no, yo no estoy de acuerdo, porque a mí sí que me gusta esa secuencia y tal, pero bueno, como que ya se salía un poco de lo que era la esencia, tal, pero bueno, ahí está, ¿no? Pues para mí es muy Spielberg, porque precisamente a Spielberg le gusta mucho introducir el elemento fantástico en entornos cotidianos, como la escena esa del tiranosaurio comiéndose un perro ahí en un barrio de esos residenciales y el niño. Ese es muy Spielberg, ¿no? Es Spielberg total, claro, claro. Entonces, pues ahí, pero claro, si nos llevamos ya, o sea, y ahora en esta peli queda cuando tenían toda la premisa totalmente establecida para secuencias de ese estilo, pero ya con un montón de dinosaurios distintos y ya en una magnitud, una escala global impresionante, pero no, vamos a centrar la acción en una conspiración de una corporación que ha inventado unas langostas. Pues fíjate que yo defiendo, yo creo que aquí Spielberg produjo la Jurassic World en plan de revitalizar. Noto en muchos momentos el espíritu de Spielberg. Pero no deja de ser, no deja de ser un refrito. Para mí es un refrito inferior. Te reconozco, de las tres, estas nuevas es la mejor, porque por lo menos es entretenida, tiene algunas set pieces de acción que están bien, algunas ideas que están bien, pero al final yo lo que veo es mucho refritaje y también veo el desperdicio de lo que dijimos antes, el parque abierto, pero solo ves eso puesto en práctica en una escena, ¿no? En un ataque. Entonces... Yo sé lo que más coincido con Fede sobre esta peli y lo que más me dolió de esta peli es desaprovechar el sense of wonder que podías haber transmitido, que podías, vamos, darnos una oportunidad brutal para un sense of wonder increíble con el parque abierto, ¿no? Es que pasa un poco sin pena ni gloria el tema del parque abierto, así un poco por encima, tal, y enseguida, venga, ya la catástrofe. Entonces ahí se perdió la maravilla, la de visual, emotiva, que podría haber sido el parque abierto. Pero bueno, así pues... No, y en Fallen Kingdom... que también arranca muy bien con el volcán, la escena del brachiosaurio. La primera mitad, es que son dos películas en una, yo creo, Fallen Kingdom. Es que está la primera mitad, que es salvar a los dinosaurios de la erupción volcánica y tal. Bueno, un poco chorra es la premisa, un poco surreal, pero bueno, sigue el espíritu de la saga, ¿no? Y la secuencia de acción brutal, la estampida, tal. Pero luego la segunda mitad, con la niña clon y los dinosaurios encerrados en una casa, en una mansión, pues yo ya... Y dije, ¿qué es esto? Ahí me ha dejado despistadísimo. O sea, ella... Con la subasta ahí, es que esa subasta. Es que claro, fijaros el título de esta última, de la segunda, The Park is Gone. Entonces, ¿para qué coño me haces en la siguiente otro parque? Otro parque. Es que no tenía sentido, y menos con lo de Dominion. Es que no tenía ningún sentido. Y la película es tan vendehumo que luego te lo hacen con el ámbar este, donde se quedan los mosquitos, pero nunca se ve un solo ámbar en toda la película. Solamente dice, sí, estas eran las cavernas donde se encontraba el ámbar y nada más. No, es la única mención que hay.
Entonces, bien vende humo la película misma, ¿no? Son el logo y la campaña publicitaria en sí. Sí, yo creo que claro. Dominion es como eso, Rise of Skywalker. Quieren arreglar lo de Fallen Kingdom, pero lo estropearon más. Yo me he sentido más clown que nunca, más payaso que nunca, después de todo lo que decía yo de ahora sí, ahora ya el world va a tener ya sentido, porque claro, los dinosaurios en el mundo, ¿no? Y haciendo estragos por el mundo. Ahora es world, ahora sí que es Jurassic World. Yo decía eso siempre cuando hablábamos del hype por esta peli, digo, hombre, es que ahora ya es Jurassic World. Y fíjate, nariz de payaso se me ha quedado después de ver la película. Tú seguirás confiando. Seguirás confiando, bueno, pero a mí me parece que esto está más muerto ya. Esto no lo levanta nadie ya. Yo es que ya no sé qué levanta. Mientras la taquilla lo sigue acompañando, o van a seguir sacando. Claro, y le está acompañando. Es que, ¿qué mensaje manda? El hecho de que si esto... Claro, el fin de semana primero ha sido un éxito total. Luego ya, si baja mucho, pues ya veremos el resultado final, pero... Es que si la taquilla... es lo que te iba a decir, que hay que ver el recorrido total. ¿Qué recorrido? Boca a boca... Si que el boca a oreja no es bueno. Pasó un poco con Doctor Extraño, que tuvo un primer fin de semana bastante bueno, pero luego cayó muchísimo, ¿no? Y, uh-huh. Y con esta, pues vamos a ver qué pasa. A diferencia de Maverick, que se está manteniendo bastante. Sí, sí, sí. Claro, lo que pasa es que si al final es el resultado global es un éxito, me han dado un mensaje nefasto a Universal, ¿no? Decir, ah, pues aquí, esto hay que seguir por esta línea. Entonces ya lo sí que es que curioso no... es que si esta película lanza Disney, ni de coña tiene un 30%. Porque yo he visto películas peores sí, que esta. Películas sí, peores que esta. Esta se equivoca notar, porque seguro. No da lo que promete, lo que debería haber dado. No Way Home. No Way Home. Ejemplo. No Way Home es peor película, en el fondo. No, bueno, pero es que esta no sé, pero vamos. Lo que pasa es que No Way Home tiene el subidón de los Spider-Man, los villanos, el Willem Dafoe, que es MacBeth, pero... Y se viene la versión extendida a cines. Pero con el guión de No Way Home, el porcentaje que tiene en Rotten, No Way Home, vamos, es un poco de chiste. Veremos a ver. La banda sonora, ¿qué tal? Ha habido veces yo he pensado que iba a meter el tema de... Otra más en la frente, tío. Digo, no metía algún acorde de vez en cuando y se cortaba. Metía como que iba a recordar y dices tú, ya, ahora. Interruptus. Claro, dices, el sense of wonder, ahora viene el sense of wonder. De repente cambiaba de acordes y se distorsionaba a otra melodía. Digo, pero hombre, pero méteme la melodía. Nada. Es que si ya tienes una banda sonora increíble con lo hecho por John Williams, o sea, respétalo, ¿no? O sea, casi como se hizo en Superman 2 en su tiempo, que se respetó prácticamente todos los temas de John Williams, acá también hazlo, ¿no? No metas una banda sonora ya genérica, porque ya Michael Giacchino, como dice John, está en todas las películas, ¿no? O sea, Michael Giacchino es ya, vamos... De Batman, copiando de la Marcha Imperial. Spider-Man, de Tom Holland también. Spider-Man, ¿qué más copia? Si este salió. ¿No salió en Rogue One también? ¿No? ¿O era otro? De Rogue One, Giacchino o Rogue One, sí. Sí, está en todas. A ver si no sale en la de Joker 2, por favor. Que salga la misma compositora. Es el J.J. Abrams de las composiciones. De la composición musical. Ese J.J. Abrams de las composiciones musicales. O sea, ¿quieres copiar tal? Llama a Michael Giacchino, te lo clava. John Williams de baratillo. Me gusta más el que trabaja en el Mandaloriano. El de Black Panther. Se me ha ido la... Ludwig Göransson, ahí está. Ludwig Göransson. Pues sí, ¿no hizo la de Venom también, Ludwig Göransson? Creo que sí. Estamos hilando muy fino, ¿no? Con Venom. Creo que sí. ¿Habrá matanza? Sí, sí, hizo la de Venom. Sí, sí. No le dejarían. Espero que no hiciera la de la secuela, bueno, joder, tío, de verdad. Sí. Pues... Claro, yo de esta tendencia nefasta de la que hablaba John sobre el asunto de incluir personajes a lo loco sin que tenga sentido excesivo dentro de la trama, ¿no? De como que el atractivo de la película es incluir cuantos más personajes mejor, sin tener luego por qué tener un sentido el asunto. Pues hay un acontecimiento futuro a este respecto que me inquieta, que después de haber visto esta Dominion, me inquieta mucho más todavía. Es decir, o sea, se puede
meter, o sea, se puede, uno la puede cagar. Aunque tenga los mejores elementos del mundo, como los tenías aquí, la puedes liar muy gorda. Y es, sin duda, el uso que vayan a hacer de Michael Keaton en The Flash. Me tiene temblando. O sea, voy a estar temblando hasta el estreno, ¿no? Hombre, yo confío en Andy Muschietti. Parece que hay informes de las pases que han hecho de prueba de Aquaman 2, que había un par de escenas con Michael Keaton. Pero ahora no se sabe, porque claro, como se iba a estrenar antes Flash que esa, no, dicen que teoría, a Michael Keaton se le presentaban Flash. Entonces ahora ya no se sabe si claro, formando recién la liga incluso, ¿no? Porque borra lo anterior y todo eso, pero ese rumor ya estaba de tiempo, así que no sé si es que sea cierto lo de ese pase. Ya tenía tiempo ese rumor. Ya al final termináis hablando de este en vez de dinosaurios, porque los dinosaurios se han quedado como dinosaurios. Es triste, que ya te juro que vemos un dinosaurio. Yo te juro que vemos un dinosaurio en la calle y decimos, perrito. Claro, o sea, tal como los han bajado el nivel de amenaza, ¿no? Que suponen, pues claro, sí. Ya. Entonces veo difícil remontar esto, sí. ¿Sabes esta escena de la que hemos hablado, ¿no? De todo el grupo junto, ¿no? Los dos repartos, ¿no? Con la niña y la negra y todo ahí. Y el bicho este, que supuestamente es una gran amenaza. Entonces, como todo el grupo moviéndose a la vez. Dejas al dinosaurio en muy mal lugar de que no se coma ninguno de esos, ¿sabes? Sí. O sea, ni a uno. Entonces, es que es muy mala idea hacer como un grupo de 10 personas que se van moviendo. Es decir, lo que hay que hacer es como hacía Spielberg en la primera, los separas, o sea, están en dos jeeps y unos se caen para un lado, otros se caen para el otro, no sé qué. ¿Cómo se estrella el jeep? Justo al lado de donde está la base de los otros. Mayor conveniencia. Claro, sí. No, eso es tremendo. O sea, la isla es como antes, un polígono. Es como una coincidencia con lo enorme que es eso, se cae allí y de repente se asoman las otras, ¿no? Y o lo que he dicho yo antes, lo de la niña que sale de donde la tenían secuestrada y salen los otros de lo de las langostas, ¿no? Uh-huh. O sea, es que todo funciona a base de coincidencia, macho. Eso le faltaba Y la negra se encuentra en Malta con la Elise Adler también por coincidencia después, o sea, se la encuentra ahí colgando del balcón, ¿no? Por coincidencia, o sea, es un guión que funciona a golpe de coincidencia es por definición malo, claro. Como dicen por aquí, es matemáticamente imposible que no se coma a ninguno. Pues no, no se come a ninguno, decía Notosaurio, a ninguno, spoiler, no se come a ninguno. Sí. O sea, madre mía. Plantea la escena de otra manera, pero que no parezca que un grupo de 10 personas moviéndose como... A ver, un grupo de 10 personas moviéndose, que no hay tanta, ¿sabes? Y que se libren todos. Pues. No sé. A mí es una película que me produce dolor de cabeza recordarla. Sí, la verdad que... Para mí ha sido doloroso, por siendo fan de la saga y demás, que el gran final apoteósico prometido pues haya quedado en esto, ¿no? La verdad es que no se salva ni haciendo un montaje. Se puede hacer ni un montaje más reducido, ni nada. Porque yo, ¿verdad que, es que las langostas son más peligrosas que los dinosaurios. Claro, yo estuve están triste, mejores ¿verdad? Hechos los efectos prácticos de las langostas, cuando la cogen a la langosta echan un efecto práctico. Cuando se retuerce. Yo pasé una mala noche, de verdad, la noche del 9, que fui por la noche a ver. Ibas avisado ya por. Como muchas veces no coincidimos, digo, bueno, no tiene por qué. O sea, fue como, un poco efecto además, rebote. Además, como veníamos de Kenobi, digo, bueno, no tiene. Digo, malo será que no mole el tema del dinosaurio, es el casting original. Digo, muy malo tienen que hacer para ser un desastre. Pues sí, lo hice. Y nada, pues estuve esa noche, pasé una noche mala y diciendo, joder, es que ahora vaya, ¿cómo ha quedado la saga ahora? O sea, no, final, quien pasó buena noche fue tu cuenta bancaria. Ahí no iba a tener pesadillas con lo que iba a venir por delante. Claro, eso es. Dije, bueno, pues lo que me voy a ahorrar en merchandising de Dominion, ¿no? ¿Y entonces, claro, ahí está. Así que, y al día siguiente, pues eso, ahí vagando por las esquinas, pensando en la... Tú que hiciste el libro de Spielberg y deberías ser súper fan de Parque Jurásico, bueno, pues para ti esto es como... Pues una patada. Te queda frío, estás frío, estás como... Sí. Hombre, yo también te digo que yo fui con las expectativas bajas porque
A mí Trevor Rowe no me gusta, a mí las dos primeras de la saga no me gustaron. Entonces, bueno, y aparte, pues los comentarios de esta película, más o menos, pero jolín, no, yo me esperaba lo que te digo, por lo menos unas cuantas escenas de dinosaurios por el mundo chulas, un reencuentro con los personajes antiguos que tuviera más peso y es que... Prefiero ver a Frank de la jungla, que me da más miedo. Hay los bichos que salen en sus programas o en YouTube que lo que han hecho aquí en Parque en esta película. No sé. Futurista, extraña, que no te la crees, no sientes terror. Es como, no sé, como una pesadilla, un mal sueño. Totalmente, es que si es que malo más el Dino Tracker, que era la cuenta esta de Twitter que te iba poniendo avistamientos de dinosaurios por el mundo, que se supone que iba calentando el ambiente de cara a la peli, ¿no? Dice, no, mal que no me puse yo a hacer eso, yo ya sabía lo que venía. Claro, no, pero digo, bueno, esto se supone que crea la expectativa para luego en la peli que veas los dinosaurios por el mundo en todo su esplendor, tal, y entonces te va. Y no, al contrario, o sea, un coitus interruptus, como decías antes. O sea, es que, digo, joder, me estás preparando el caldeando el ambiente para el tema de dinosaurios por el mundo. O sea, pero bien claro, ¿no? Y además que, y luego. ¿Qué habéis hecho en la película? Yo creo que es como la saga de Fast and Furious ya. Ya Fast and Furious parece James Bond o parece Misión Imposible. Y ahora esta de Parque Jurásico ya se está transformando también en una, no sé, ya a lo mejor los llevan al espacio los dinosaurios y ellos pilotan los cohetes, seguramente. Es que los hacen un medio humano, ¿no? Mira, que vamos a mezclar este clon humano. Yo creo que la siguiente película va a ser una mezcla de humano y de alienígena. Y de tiranosaurio o de velociraptor. Pero ya lo han hecho porque Blue ya ha tenido su clon ella sola y la mamá de la niña clon también la ha tenido sola. Entonces ya como Alien, como la de Alien 4, pues es una mezcla de humano y alienígena. Cuidado que era una de las ideas para la Jurassic Park 4 que se barajaba después de Jurassic Park 3. Mira Marte, se barajaba, claro, ahí en la década de 2000 se barajaba una cuarta parte en la que iba a haber híbridos humano-dinosaurio. Cuidado. Pues o sea, que por ahí van los tiros. Esa va a ser la inclusión definitiva. Y con plumas. El de plumas va a ser el dinosaurio que se ha elegido para el viaje a Marte. Es que no van a llegar los humanos, van a llegar los dinosaurios a Marte. Como los monos aquellos que mandaban, pues digo lo mismo. Yo creo que esta saga, sinceramente... La perra laica, a la luna. Pero no daba para... Pudiera haber dado para mucho, pero está destruida. Le pasa lo mismo que a Star Wars, que quitando el Mandaloriano y tal, y Rogue One y Han Solo... Déjala tranquila la saga, por favor. Pues... Es que es como lo que te he dicho de las películas de DC. Cuando tú quieres estirar mucho el chicle, al final la idea se va perdiendo. Si no, esa idea no la saben trabajar gente con arte. Ahora dicen, por ejemplo, mira, ahora tenemos lo de Joker. Hay muchos ahora que están criticando y muchas que están criticando que se haga una película musical de Joker. ¿Cómo? ¿Y Harley Quinn? Pues a mí me parece una idea estupenda. Una idea estupenda, sorprendente. Nadie se lo esperaba. Hay posibilidades porque ahí puedes jugar con la mente del Joker. Bueno, se puede hacer muy bien. De hecho, la escena final de la película, si os acordáis, que él empieza a cantar That's Life y empieza a sonar la canción y te ponen la escena de esa cámara lenta y te ponen ese rótulo de The End como si fuera un musical americano de los 50, está ya la idea ahí. Bueno, ¿sabes? Y él cuando baila con la música, con la banda sonora. Yo creo que va a ir por ahí. Yo creo que va a ser como, para no repetir, en la primera teníamos esto que se inventaba en la historia con la chica, con la vecina y todo esto, pues aquí a lo mejor son escenas musicales que representan esa mente, ¿no? Para contrastar con la realidad. O sea que, sí, señor. No se viene arriba, clown. Me pareció. Y ojo que para cualquiera que haya visto Ha nacido una estrella, por cierto, producida por Todd Phillips, ya sabrá que Lady Gaga. Yo mi opinión de Lady Gaga era que era una mamarracha, porque yo veía los vídeos esos que salía con las chuletas y todo eso, me parecía. Pero viendo esa película, me parece una de calidad, muy buena actriz y una buena artista. O sea que yo
viendo la noticia es un poco chocante, pero pensando en esa escena final, y yo creo que puede funcionar. Yo creo que puede ser una cosa curiosa. Ahora pasas este al odio, por favor. No, del amor al odio. Será coña, hombre. Será de coña. No, pero ya hablaremos de este interesante. Claro. Cierra el argumento. Me alegro. Hoy estamos de acuerdo en todo. Yo pensé que aquí no ibais a estar tan a favor de la propuesta. Digo, esto seguro que levanta polémica ahí en el programa. Pero mira, no. Yo aquí también estoy muy arriba. Bueno, es que cómo no confiar 100% en los responsables de una película tan apoteósica como Joker, ¿no? Entonces, yo de entrada, vamos, totalmente, o sea, lo que quieran, ¿no? Y luego ya veremos, pero de entrada lo que quieran. Y aparte, como apuntaba Fede, claro, dado el punto histriónico y teatral en el que termina el personaje en la primera peli, ¿no? Claro, porque es un personaje totalmente irreconocible con respecto al punto de partida, Arthur Fleck. O sea, acaba convertido en un personaje histriónico, teatral, exhibicionista, ¿no? Pero termina haciéndose la sonrisa y tal. Desde ese punto de partida, totalmente lo puedes... O sea, la idea de un musical en el que represente su relación tóxica y enfermiza con Harley Quinn, pues cuadra perfectamente, ¿no? Desde ese punto de partida del final de la primera Joker. O sea, yo sí lo veo totalmente, ¿no? De representar la relación con Harley Quinn y a través de expresándose con canciones y tal, ¿no? Totalmente. Y sobre todo yo creo que marcando la diferencia entre la locura y la realidad, ¿no? Que ya eso también total, en la película. Claro. Sí. Y bueno, y con lo de Lady Gaga, que hay mucha gente ahí sorprendida, un poco despistada, dice, ¿cómo a una figura musical para Harley Quinn y tal? Bueno, hay que recordar que en los 90, claro, en la quinta parte de Batman, la que iba a ir después de Batman y Robin, iba a incluir a Espantapájaros y a Harley Quinn como villanos, ¿no? Iba a ser Batman Triumphant. Y se barajó para Harley Quinn en los 90 a Courtney Love y a Madonna. O sea que la idea esta de una figura musical controvertida, así un poco histriónica, con su carisma y tal, ya se barajaba en los 90, ¿no? Madonna ya quiso ser Catwoman en Batman Vuelve. Bueno, claro, fíjate. Sí. Y ahí estaba... ¿no? Y Courtney Love también, ¿no? Que también es el escándalo hecho. Pues, entonces, pues ahora tendremos esta ocasión. Así que nada, confianza, de momento, confianza ciega. O sea, después de haber hecho Joker, tienes un cheque en blanco. O sea, está claro. Bueno, claro, chicos, se ha tomado su tiempo para el guión también, porque recién lo ha mostrado, le ha tomado un par de años el hacerlo, así que tiene que estar ahí bien cuidado de todas maneras. Ah, bueno, y lo que decimos... Si está Joaquín Phoenix a bordo... Esa es la clave, ese es el tema. O sea, lo que decimos siempre, que si ha aceptado Joaquín Phoenix no hay mejor garantía que esa, totalmente. Sí, que él no tiene ninguna presión por ninguna franquicia, ni ningún interés económico. O sea, él sí ha aceptado, como dice Fede, como decimos siempre, porque realmente le parece interesante la idea de cómo está desarrollado el personaje. Así que, hype máximo. Bueno, pues ya hablaremos otro día de todo esto y de lo que derive tras el anuncio que hemos tenido hoy. Lo dicho, para mí Jurassic World Dominion es un fail, sí. De dos para abajo, en mi caso. A quien le guste, pues. Y a quien le guste los dinosaurios. Yo al principio no conseguía encontrar ninguna crítica positiva, ningún comentario en Twitter positivo, y luego ya sí, luego ya han ido apareciendo alguna review positiva por Twitter, no sé si... pero claro, tampoco me dan ninguna razón convincente de por qué digo, bueno, a ver, vamos a ver por qué... Siempre hay alguien, cualquier película, por mala que sea, siempre va a haber alguien que le va a gustar, eso está claro. Pero digo, a ver las razones, a ver si alguna, aunque no estés de acuerdo, pero puedes comprender un poco, pero no he visto ya argumentos muy elaborados para defender. Otras preguntas serán respondidas en el próximo debate de Obi-Wan. Por encima de Luke. No, hombre, porque va a estar por encima de... ¿A ti te gusta más Kylo que Luke? El ranking bueno, hiciste. Hombre, pero estaría muy cerca, ¿no? Hice un top 5 de mis personajes favoritos de Star Wars, ahí está. Bueno, y puse incluía a Kylo. Hombre, pero estaría, y luego ya puse, y muy cerca estarían pues Luke, Han, tal. O sea, entonces, estaría cerca Luke de Kylo, ¿no? Aquí sacando mis trapos sucios, bueno, mis supuestos trapos sucios, es que yo no tengo nada, o sea, es que me encanta el aquí los trapos, no, a mí me encanta el desarrollo de personaje de Kylo Ren, es el motivo, hombre, dije, joder, voy a incluir algo de la
Sí, señor. Ahí, a mí también me gusta Kylo Ren. Kylo Ren, ahí está. Sí. El desarrollo de personaje a lo largo de las... Eso. Sí, sí. Y es el principal motivo por el que puedo rescatar, salvar un poquito la trilogía, ¿no? A pesar de sus enormes fallos, sobre todo en 8 sí. y 9. Episodios 8 y 9, que tienen fallos sí. muy grandes, pero no, tiene a Kylo. Entonces, no tiene coherencia ya. ninguna. Es como, claro, como que va dando palos de ciego, pero el personaje de Kylo Ren es un buen personaje. En una sobre todo cuando da con el sable los mandobles en el 7 cabreado. Claro, bueno, esa es parte. No tengo problema con esa escena. Yo tampoco, claro, es parte de su frustración, ¿no? De la frustración de un personaje que todavía no consigue lo que. Sus pectorales, su frustración. En videollamadas. Bueno, eso es. Es un personaje que está frustrado porque no puede llegar a ser Darth Vader. O sea, es la construcción del personaje, ¿no? Ahí está. A gustos colores. Nos vemos en el debate de si se hace de noticias y con Joker 2. Gracias a la gente del chat y gracias a vosotros por participar. Y ha sido un poquito antes porque Federico tiene que hacer cosas. Mira, Jonas, se despide con los dinosaurios. Wow, esto sí es Jurassic Park, señores. Esto es lo último que va a quedar de eso es lo último con que la va trilogía ahí atrás. Esto voy a verlo más tarde para poder quitarme el mal sabor de boca. Yo recordaré siempre esto y punto pelota. Pero es que qué mal, que ya es que utilicen hasta el logo aquel, ya me sabe mal. Spielberg es la que utiliza otro logo. Yo con lo de los logos tengo una... Estoy muy enfadado con Universal por un tema de los logos. Y es que, no sé si os habéis fijado, pero en las ediciones nuevas de Jurassic Park 3 no sale el logo con el espinosaurio. O sea, han cambiado el logo de la película, que el logo era parecido al de la, o sea, como este, o sea, el logo clásico, pero con el espinosaurio, con el relieve del espinosaurio en vez del tiranosaurio. Y no, en las nuevas, en las ediciones nuevas lo han cambiado. Ponen el tiranosaurio también. Digo, claro, esa sí, esa todavía sí, pero las ediciones nuevas que sacan, tengo por ahí el steelbook de tal y mira, lo voy a buscar para que veas. Esa es la portada, esa es la bonita, esa es la bonita. No saques más cosas que me tengo que ir, chicos. Hombre, si se saca algo de la entrepierna... Más razón para irse. Pero vamos. Sí. No te saques más cosas. Bueno, nos vemos. Un abrazo. Hasta luego. Para Chivo Wayne, eso, se lo he dejado.